Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta capacitación virtual. Y bueno, sobre todo por seguirnos acá en el canal de Conexión Veterinaria. Estamos haciendo movimientos y estrategias para mejorar nuestra calidad, para mejorar todo. Y bueno, pues para ello es que estamos haciendo estos movimientos. Algo importante es que, bueno, pues para que no se saquen de onda, ¿no? Y que nos han preguntado muchísimo, bueno, ¿qué onda con Skenda? ¿Qué onda con Conexión? Les platicamos. Skenda es una empresa especialista en tecnologías para el sector veterinario. Nuestro producto estrella, pues, es SmartSoft, que es un software para la clínica veterinaria. Tenemos ya 15 años de trayectoria en el mercado veterinario y bueno, pues hemos consolidado la herramienta como una herramienta necesaria precisamente para la clínica veterinaria. Y con el interés de capacitar a nuestros clientes en esta herramienta, pues es como nace el webinar, ¿no? Que hoy en día, después de 2 años, es dando esta capacitación interdisciplinaria y clínica. Pues agradecemos su confianza, su puntual asistencia y bueno, pues compartir el espacio. En la búsqueda de opciones para mejorar nuestro webinar, nuestra transmisión, buscamos a los mejores expertos en imagen, difusión, transmisión y aquí estamos, precisamente con Conexión Veterinaria. No le pierdan la pista a Conexión Veterinaria, hemos hablado mucho de ellos, de esta empresa fabulosa. Los invitamos a seguir también a Conexión Veterinaria en redes sociales porque ahí van a poder ver precisamente los webinars y todo lo que, pues todos los temas que vamos a estar dando, ¿no? Para enterarte oportunamente de horarios, ponentes y formas para accesar al webinar, pues síguenos en Facebook, tanto en Conexión Veterinaria como en Skenda. Estamos así como Skenda. Y bueno, les comentamos, el siguiente miércoles, 1 de noviembre, no habrá transmisión. Los vamos a dejar descansar para que todos aquellos que quieren ir a la playita o quieren irse a descansar, bueno, no va a haber webinar. El 8 de noviembre, miércoles 8 de noviembre, estará con nosotros nuestro gran amigo Ernesto Ávila Escalera, quien todos ustedes ya conocen, con el tema los problemas del comportamiento en perros y gatos. ¿Realmente tiene importancia en la clínica veterinaria? No se lo pierdan, miércoles 8 de noviembre. Y también comentarles, concluimos el 6 de diciembre, es decir, las transmisiones que vamos a hacer van a terminar el 6 de noviembre y de ahí vamos a retomar hasta enero. Si conoces algún ponente interesado en estos espacios, dile que se comunique con la licenciada Citlali Pineda, a su celular, lo voy a dar rápidamente, es el 55 25 59 11 20. Y con mucho gusto, pues ella te puede decir los espacios disponibles. Y bien, pues vamos a lo que nos truje, ¿sí? Hoy tenemos un súper invitado, es el doctor Camilo Romero Núñez, que aparte de todo lo que les voy a platicar ahorita de él, pues quiero comentarles que es un tipazo. La verdad es que yo lo conozco personalmente ya en varias ocasiones y bueno, es una persona muy buena onda, muy, muy amigo del equipo de Skenda. Y bueno, les platico porque, aparte de ser un tipazo, bueno, pues van a ver. Les comento, es profesor investigador de tiempo completo en el Centro Universitario UAM, allá en Amecameca. Es líder del Cuerpo Académico de Salud y Nutrición Animal, también ahí en la UAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Responsable de la Clínica de Animales de Compañía. Profesor con perfil PRODEP de la SEP, es certificado por el Consejo Mexicano de Certificación Veterinaria, 41009, director general del Hospital Veterinario Espacio Animal, es miembro de la Sociedad Europea de Dermatología y es integrante del Grupo Mexicano de Dermatología. Él se dedica muchísimo a la investigación y tiene en sus haberes un libro muy, muy bueno, y del cual vamos a tener hoy precisamente una dinámica para
pues para obsequiar este libro autografiado y toda la cosa. Entonces, quédense hasta el final porque al final haremos la dinámica. Y bueno, pues bienvenidos. Vamos por favor a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el doctor Camilo Romero, a quien le pido si puede encender por favor cámara y micrófono. Aquí viene. Ahí está. Hola, doctor, muy buenas noches, bienvenido. El auditorio es tuyo, adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer por la invitación nuevamente. Para mí es un verdadero honor trabajar con gente tan extraordinaria como ustedes. Este medio, que además es gratuito y busca calidad en los médicos veterinarios, para mí, créanme que es una gran emoción nuevamente estar con Esquenda participando, tratando de aprender un poco más de cada uno de los que nos siguen. Les agradezco mucho. Vamos a tocar un tema que es de actualidad, yo les diría muy necesario, para que mis colegas que ya ejercen y mis amados estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, pues se inspiren a seguir en ese paso tan digno de seguir siendo mejores veterinarios. Bien, espero que ahí nos estemos viendo. Sí, doctor, se ve perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a esta plática le titulamos el uso de las ixosacilinas como una alternativa en el control de los ectoparásitos. Muchas gracias nuevamente, Esquenda, y a todo su personal. Son de verdad gente maravillosa. Bien, quiero empezarles a platicar que estas moléculas, pues, para México tendrán un par de años que las empezamos a conocer, a manejar. Mas, sin embargo, la literatura nos dice que ya llevan algunos años en experimentación. En cuanto a su uso, ya tenemos mucha experiencia, al menos bibliográfica, en algunos de los casos, como en particular el de su servidor, pues alguna experiencia tanto en aplicación clínica como en investigación. Son tres moléculas de esta familia, que es afoxolaner, foralaner, está por salir ya tanto información como productos ya clínicos de lotilaner. Empiezo con esta diapositiva porque siempre me preguntan los clínicos, los amigos, los investigadores, los laboratorios, que, ¿cuál es la mejor, no? Entonces se nos olvida que somos médicos veterinarios y el producto es mejor, inclusive hablando de familias, de fármacos antiparasitarios, va a ser sin duda alguna aquel que tenga un efecto deseado sobre un individuo que tiene una enfermedad en particular. Entonces no hablemos de recetas, ni comparemos, ni digamos cuál es mejor, cuál es peor. De clínica, de criterios clínicos que son aparte muy, muy interesantes para poder discernir sobre estos productos. Y entonces hablamos que hay algunas cuestiones in situ o propias para hablar de los efectos farmacológicos de estos productos. Una de ellas puede ser, sin duda alguna, las características propias de los individuos, ¿no? Eso es bien importante, eso es bien importante. Por ejemplo, les puedo decir que aunque el producto sea el mismo, en diferentes individuos se va a comportar de manera diferente, y eso tiene que ver con su absorción, su distribución, su metabolismo y su excreción, que aunque las rutas metabólicas en general son estudiadas y son caracterizadas para cada fármaco, cada individuo las va a hacer propias. Y eso tiene que ver con algunas cuestiones como velocidad de tratamiento o el efecto antiparasitario que nosotros estemos buscando en vivo en cada individuo. Les pongo un ejemplo. Estas cuatro moléculas son de administración oral, aunque ya tenemos alguna que es vía tópica, que ya existe en México, ¿no? Distribución o su absorción depende mucho de las características intestinales de los animales. No es lo mismo una velocidad de tránsito, nada más cambiando la dieta, dependiendo del vehículo en el que se ponga la dieta. No es la misma capacidad de absorción, distribución, si el individuo tiene cierto tipo de masa corporal. No es lo mismo si es un paciente que tiene el intestino inflamado, no es lo mismo si tiene alguna enteropatía o gastropatía. Son cosas que clínicamente nosotros debemos de valorar. He escuchado por ahí que alguna de las moléculas no funciona porque en un perro exclusivamente, ¿no? Más sin embargo, podemos pensar que ese caso en particular necesitamos conocer la historia clínica para ver si tuvo problemas de malabsorción, problemas de enteritis, problemas de hematoquesia y una serie de condiciones clínicas que son importantes, no solamente para estos fármacos, sino todos aquellos los fármacos que van por vía oral. Hablando con esto, el mecanismo de acción no es nada novedoso, es algo que ya se conocía, que otras moléculas que también tienen efecto contra los ectoparásitos, de la misma manera, ¿no?
inhibiendo el sistema nervioso de los insectos, de los parásitos, de los artrópodos, generando una parálisis y por lo tanto cambiando todo el metabolismo del individuo y por último generando la muerte. Es algo bien sencillito, aunque aquí lo ponemos en una gráfica que lo vemos a la derecha. Ya se sabía, y ahora una molécula que llega, como lo vemos ahí en la imagen, ocupa un lugar de un receptor, de un neurotransmisor, algo que básicamente yo les diría tiene muchos años que lo manejamos, mas sin embargo, estas moléculas propias que no se parecen a las moléculas que ya existían, y eso les da la ventaja de lo que ahora estamos logrando con ellas. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de los ectoparásitos, ahí les pongo una imagen, los que ya hacemos un poquito de clínica, pues básicamente viendo las lesiones, la distribución, podremos saber a qué patología nos estamos enfermando, a qué dermatopatía nos estamos enfrentando. En este caso son las fotos de un cachorrito, de un caso clínico que tuvimos, que tenía un diagnóstico presuntivo de hemodicosis, hicieron todas las cuestiones que siempre les digo, de expediente clínico enfocado en caso clínico, en este caso de dermatología, lo adaptamos a dermatología, hacemos una anamnesis, una historia clínica, una reseña, unas pruebas básicas y generamos alguna lista de problemas, una lista maestra y unos diagnósticos diferenciales. Por último, presuntivo y un plan de diagnóstico y tratamiento. Entonces, aquí no hay más, un raspado es más que suficiente. Claro, tiene sus cuestiones, dónde, cuándo y cómo hago el raspado. Que bueno, valdría la pena en algún momento hablar un poquito, en una charla, de las pruebas básicas que se deben de hacer en dermatología. Bueno, mira, quiero platicarles acerca de la hemodicosis. Todos los que hacemos clínica, al menos de perros y gatos, aunque también se dan otras especies, hemos visto de hemodicosis en cualquiera de sus manifestaciones. Y pues siempre se habían preguntado que si Demodex era o no era parte del microbioma, de la microbiota de la piel de los perros, y porque pues antes teníamos herramientas microscópicas o histológicas y no siempre encontrábamos evidencia de este parásito, aún haciendo diferentes muestras en un mismo individuo. Actualmente, no solamente en dermatología, yo creo que en toda la medicina, incluida la medicina veterinaria, muchas de las cosas que sabíamos han cambiado, ¿no? Ahora hablamos de biología molecular, de las cosas o pruebas diagnósticas más específicas y más sensibles. Pues utilizando estas pruebas diagnósticas, este grupo liderado por el doctor Luis Ferrer, que sin duda alguna a nivel mundial es el líder en cuanto a conocimiento y aplicaciones clínicas de la hemodicosis en perros, buscando muestras en diferentes partes del cuerpo de perros, haciendo biología molecular a través de PCR, y encontraron evidencia de ADN de Demodex en todos los perros. Y entre más muestras hacían, más evidencia tenían. Por lo tanto, concluyen que Demodex es parte del microbioma normal de los perros. Realmente no vemos. También se dice, bueno, acerca de la hemodicosis, dependiendo de la edad de aparición. Este artículo que les pongo está publicado en este año. Bueno, de hecho, todavía no sale impreso, apenas salió en línea. Gusto de haber trabajado con el doctor Alberto Martín Cordero, la doctora Ayala Schegner, unos super mega reconocidos dermatólogos mexicanos, orgullosamente mexicanos. Y él presenta, el doctor es un caso de Guadalajara, el doctor Alberto, un caso de hemodicosis generalizada juvenil a edad temprana o semanas tempranas, 2 semanas de vida, una camada de 9 perritos de raza Pug. Aquí no dio tratamiento con ninguna de las isoxacilinas, solamente es para primero comentarles el orgullo de ser mexicano y poder competir a nivel internacional con este tipo de revistas. Entonces la podemos tener en edades muy tempranas. Siguiendo con esta cuestión de la biología molecular, siempre hablábamos de diversas especies del perro, ¿no? Decíamos que podía tener Demodex canis, Demodex inhai, Demodex cornei. Sobre eso, este mismo grupo hizo algunas características moleculares y las comparó haciendo árboles filogenéticos. Y entonces resulta que ellos encontraron algunas características de las que clínicamente nosotros siempre decíamos, o la literatura antigua siempre decía, generada por canis, por inhai y por cornei, ¿no? Ellos encontraron que había 2 especies características filogenéticamente hablando, que era de Demodex canis y de Demodex inhai. Si se fijan en el árbol filogenético que ellos presentan, hasta abajo ponen canis, lo que ellos conocían clínicamente o morfológicamente como cornei. Entonces, si en dermatología ya empezamos a utilizar diagnóstico molecular y nos da muchas ventajas, también en otras áreas de la medicina veterinaria. Este es de unos autores que hicieron relaciones y prevalencias en cuanto a parecido, por ejemplo, de características filogenéticas de Demodex en diferentes domésticos, si animales domésticos y silvestres. Y aquí es bien interesante, ¿no?
si somos observadores en este árbol filogenético, cosas bien interesantes. Por ejemplo, la cercanía que tienen filogenéticamente hablando algunas de las especies que manejamos a diario, como Inhai, con demodicosis de los humanos, o Folliculorum, este es un estudio hecho en Barcelona, o Canis, la cercanía que tiene con Folliculorum. Y esto pues lleva al cabo de que tanto las especies de reservorios perro-humano, o hospedadores como perro-humano, están en constante contacto. No se diga en la clínica de perros y gatos, cada vez vemos más al perro pegados a hurones, erizos y una serie de mamíferos, especie específica de Demodex, pero que la literatura dice, como lo vamos a ver a continuación, a principios de este año, donde el doctor Luis Ferrer y su grupo de colaboradores encontraron un caso clínico de un hurón que padecía algunas los hurones con manifestaciones dermatológicas, y al hacer su diagnóstico clínico a través de raspados, encontraron que el agente etiológico probable de la dermatopatía era Demodex. Al ver Demodex al microscopio, cumplía con todas las características morfológicas, microscópicas, estoy hablando, de Demodex canis. Entonces, ahora con todas las herramientas moleculares que ellos ya tienen implementadas, hicieron la extracción de ADN de este Demodex del hurón, y ellos publican que el Demodex que enfermó a este hurón, a este caso en particular, es Demodex canis. Y pues infieren que el contagio lo tuvo a través del contacto con perros con los cuales vivía. Yo pienso que muchos veterinarios y muchos propietarios van a tener un efecto inmunosupresor sobre el sistema inmunológico. Y pues esto puede, esta mente de Demodex, sino otros parásitos van a estar causando algún problema de infección intraespecie. Eso es bien interesante porque ese es el primero que yo encontré. Sin embargo, buscando casos clínicos, cada vez nos vamos a encontrar que parásitos de una especie van hacia otra. Formado por su servidor, de un erizo con problemas dermatológicos diagnosticado con Demodex. Y ahora, con ayuda del laboratorio de biotecnología y biología molecular del centro universitario a cargo de la doctora Linda Bautista, empezamos a hacer las primeras cosas de biología molecular con Demodex, y es algo que nos tiene bastante entusiasmado. Ella creó este árbol filogenético, y en la parte de arriba están unas muestras positivas de perros que nosotros clínicamente dijimos que era Demodex en un caso clínico de un perro, y abajo está la muestra del Demodex que era extraída de la piel de ese erizo. No está reportado todavía, estamos trabajando en ello. Uno de los productos pues va a indicar la redosificación que vamos a hacer en el caso de la demodicosis. Vemos, por ejemplo, a Solaner, tratamiento al día 1, al día 14, al
día 28 al día 56, y vemos los días de raspado. Se hace una muestra positiva del tratamiento y vemos los porcentajes de eficacia. Quiero que vean en el caso de los porcentajes de eficacia, en realidad las diferencias tanto para este ectoparásito como para otros. Yo diría que haciendo un análisis estadístico no tenemos diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro. Mas, sin embargo, todos estos son estudios, digamos, la mayoría de ellos son estudios de investigación donde se utilizan o se manejan algunas variables. En mi experiencia, hablando de la adenomicosis, hemos visto que inclusive en algunos pacientes es recomendable utilizar combinaciones de fármacos. No aparece aquí ningún escrito porque todavía no existe, por ejemplo, de la combinación de las isoxacilinas con las lactonas macrocíclicas. No hay todavía información, no hay nada de abamectina, no hay nada de eso, todavía no tenemos nada. Mas, sin embargo, sabemos que en el mercado, inclusive mexicano, ya tenemos un producto que combina el afoxolaner con la nivolumicina y dioxima. Y clínicamente esa sinergia que generan estos dos fármacos sí tiene un beneficio notorio, y digo, aquí no aparecen los datos, pero pronto estaremos publicando esa información. Entonces, no es decir qué molécula es mejor. Más bien, yo les diría y los invitaría, ¿qué molécula requiere mi paciente? Es mi obligación saber. Doctor. La molécula. ¿Sí? Ay, perdóname. Perdóname que te interrumpa. Fíjate que perdimos la imagen. Sí. ¿Puedes revisar por ahí tu conexión o o volver dice a hacer la compartición? Directo, dice en directo. ¿Ahí? Es que sí te escuchamos, pero no vemos tu pantalla. De hecho, te perdimos como por 2 minutos. Entonces. Perdón, pero aquí estamos. No te preocupes, mira, de hecho vamos a hacer una cosa, no seas malo. ¿Podrías salirte cerrando la ventana y volver a entrar a la liga, como lo hiciste hace rato? Claro, a ver, la cierro. Y retomamos, sí. Acá te veo nuevamente. Bueno, ok. Ahorita restablecemos nuevamente y le vamos a pedir pues que retome donde se quedó. Aquí ya parece ser que ya entró. Vamos a ver que todo esté bien. Doctor, ¿me escuchas? ¿Escuchamos ahí? Ok, ahí te escucho y te veo. Déjame, te doy el control. Listo, Doc. Y no seas malo, si te podrías regresar unas 2 diapositivas, que supongo que es donde más o menos te quedaste. Ok, perfecto. Lo hacemos, compartimos. Sí, por favor, doctor, disculpa. Bien, ¿ahí nos escuchamos? Bien, ahí te escucho y ahí se ve. Sí, perfecto, adelante. Bien. Entonces les decía que la adlametina fue uno de los tratamientos que antes de las isoxacilinas estábamos utilizando de maravilla. Sin embargo, ahora con el uso de las isoxacilinas tenemos mejores ventajas. Les platico un poquito, aquí tenemos este cuadro resumido de algunos de los artículos más representativos del efecto que tiene el afoxolaner, fluralaner y sorolaner. Nos falta una isoxacilina, de ella todavía no se tienen reportes publicados, aunque sé que ya los experimentos están listos. Y aquí vemos los días de administración, aquí es interesante, ¿no? Por ejemplo, vemos en algunos casos días de administraciones más cercanos y otros más prolongados, como en el caso del fluralaner, una sola dosis de 25 miligramos por kilogramo, tuvo una eficacia para la adenomicosis generalizada en estos experimentos. Recordemos, son experimentos, no son casos clínicos, tienen variables que nosotros como investigadores controlamos. Por ejemplo, aquí es interesante, faltan algunos datos de cosas que ya hacemos clínicamente, pero que no están publicadas. Por ejemplo, la combinación de afoxolaner con nivolumicina de dioxima, alguna otra de las isoxacilinas con alguna otra abamectina. Y es interesante porque clínicamente estamos viendo mejorías que, reitero, estamos a toda velocidad tratando de terminarlos para que puedan ser publicados y los clínicos los podamos utilizar de mejor manera. Sin embargo, yo les quiero invitar a que vean la parte de eficacia, ¿no? La eficacia en realidad en cuanto a días y porcentajes y clínicamente lo que yo necesito
si pudiera poner ahorita una columna del lado derecho de los otros tratamientos que teníamos los clínicos, muy marcada entre lo que obtenemos con cualquiera de las isoxacilinas. Yo los invito a que hagamos clínicas. La isoxacilina que más voy a utilizar es la que más requiere mi paciente. Eso es lo que los clínicos deben de pugnar. También aprovecho, antes de que se me vaya la idea, un agradecimiento a los laboratorios. Yo no sé si en todo el mundo... Interesante, porque yo pensaría que si un perro con hemodicosis, yo le doy tratamiento con cualquier isoxacilina, acabo con todos los hemodex. Y puede ser factible que en algún momento así lo haga, pero a través del ambiente los perros van a volver a obtener la cantidad de hemodex, que además, dicho sea de paso, si los perros tienen hemodex como parte de su microbiota, alguna función deben ejercer, si no, no existiera. Doctor, ¿me escuchas? Y entonces aquí... ¿Sí te escucho? Bueno, perdóname. Algo está pasando porque te perdimos nuevamente, perdimos tu imagen nuevamente. Te iba a preguntar, ¿estás cerca de tu módem? Sí, estoy a menos de un metro. Justo aquí me puse para que no tuviéramos problemas. Y mi conexión está muy alta. Ok, pues algo nos está pasando. Otra vez no tenemos imagen. Entonces, pues no seas malo, doctor. ¿Puedes repetir la operación de claro. Salir y entrar. Perdóname, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia. Les recuerdo, esta transmisión es en vivo, entonces, bueno, pues son cosas que de repente pueden suceder. Muchas gracias. Ya está por acá nuevamente el médico y, bueno, los dejo con él. Bien, perdón, pero pues es parte del show hacerlo en vivo. Vamos a continuar, independientemente de la molécula que nosotros instauremos o demos como tratamiento para ectoparásitos, independientemente si es de modes, arcoptes, pulgas o garrapatas, se ha demostrado que en el microbioma encontramos, aún llevando 3-4 aplicaciones de estos tratamientos, hasta los 90 días se pudo realizar un estudio, donde independientemente de la dosis o el tipo de isoxacilina, al menos de afoxolaner y fluoralaner, teníamos todavía evidencia de que en el cuerpo de los perros existían demodex. Entonces, aún dando tratamientos, no acabamos con toda la población que hay o la repoblación es factible que se dé. También hay algunos reportes ya del uso de fluoralaner, que es también una pregunta que seguido me hacen para el tratamiento para los felinos, ¿no? En este caso, aunque ya existe en el mercado una... Runner tópica, lo hicieron con una dosis de 28 miligramos vía oral, obteniendo excelentes resultados en gatos con demodicosis generalizada. Yo he tenido la oportunidad de darlo para otro tipo de ectoparásitos como todectes, igual vía oral, o para las mismas pulgas. Sin embargo, aquí va a depender mucho de la manera en cómo el gato se deje manejar. Lo que no les recomiendo es, si el gato no es manejable, utilicen una isoxacilina oral, porque es un buen recuerdo de esos gatitos. ¿Qué tal esa imagen? Los que hacemos clínica, pues inmediatamente brinca a nuestra cabeza qué patología pudiera ser, ¿no? En este caso hablamos de una patología que es zoonótica, ¿no? Una patología que seguramente muchos de nosotros podemos ver así, ¿no? Clásicas lesiones costrosas, bien eritematosas, una de las patologías más pruriginosas que tienen los perros, que además es zoonótica y que además ya hemos estudiado nosotros que también hay infección intraespecie entre mamíferos. Y vemos este tipo de lesiones, por ejemplo, este perro es un perro con lesiones de calle que lo recogieron para algunas de las cosas que estuvimos haciendo con isoxacilinas, y vean el grado de lesión que tienen, la pérdida de tejido gracias a la vasculitis, ¿no? Recordemos que muchas de las lesiones que
son por reacciones de hipersensibilidad. Y vean este cuadro tan, tan grave. Sin embargo, hay en otros pacientes que hay que tener mucho cuidado con ellos. No son pacientes, como nos dicen los patólogos, no leen libros. Los cuadros clínicos que nosotros vemos típicamente ya no se parecen a los de sarcoptes que habitualmente estábamos acostumbrados a ver. Lo recuerdo que estuvo en tratamiento con nosotros y que nos decían que estaba con tratamiento con nuevas moléculas para el prurito porque su diagnóstico era dermatitis atópica, ¿no? Que podría ser un diferencial por el prurito y a lo mejor por el tipo de lesiones que no eran muy características de sarcoptes. Sin embargo, haciendo una muestra sencillita y básica, como es un raspado, encontramos un espécimen como el que ve a la derecha y pues empezamos con un tratamiento. Pero les van a empezar a llegar muchos casos que, por cuestiones de, yo le diría, de nutrición y algunas otras variables que estamos teniendo nosotros como higiene, ya no se ven los cuadros clínicos de sarcoptes en los perros, sino se ven cosas que ya no se parecen y entonces fallamos en el tratamiento. Este estuvo muchos meses con tratamiento para dermatitis atópica y no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba. No presento otros casos que he visto ahora en mi estancia en Centro Veterinario de México con la doctora Galia Schechner de perros que fueron tratados con todo, menos para sarcoptes, ¿no? Entonces vamos a tener casos donde ya no es el cuadro típico o donde siempre me cuestionan, por ejemplo, si doy tratamiento o no, cuando hago un raspado y es negativo y parece que es sarcoptes, ¿no? Vamos a discutir eso un poquito más adelante. Hay algunas evidencias ya un poquito antiguas, 1996 empezaron a publicar la eficacia que tienen las pruebas de ELISA como una prueba para diagnóstico de sarcoptes en perros. Encontré por ahí un reporte de IDEX, aunque hablando con la gente de IDEX me dicen que pues no, ellos no tienen nada de eso, pero valdría la pena tenerlo, ¿no? Sería una muy buena herramienta tener un SNAP para sarcoptes. Créanme que haciendo dermatología nos podría ayudar mucho. Muchos me dirán, bueno, pues será un lujo. Bueno, si un ELISA es un lujo, imagínense, ¿no? Ya están publicando información y estamos ya haciéndolo nosotros en el laboratorio de diagnóstico molecular de la UAM Centro Universitario UAM Amecameca de PCR, ¿no? Aquí hicieron una cosa muy padre, ¿no? Que les llevaban cualquier muestra de piel de individuos y los podían dar positivos o negativos para sarcoptes y era una manera muy práctica de hacerlo. Entonces, también ya tenemos manera de hacer diagnóstico molecular. Nosotros estamos enfocados ahorita hacia el diagnóstico molecular para hacer filogenias, para ver qué tanto es factible la infección entre especies de estos parásitos. Miren, aquí es un poquito lo que yo les decía. Este trabajo lo publicaron en 2011 y fue uno de los primeros que mencionan que la ivermectina puede ser un tratamiento refractario para sarcoptes cavae barcanis en los perros. Siempre me dicen o siempre nos han dicho que ante la duda mejor demos un tratamiento. Gracias a hacer eso, muchos parásitos han generado resistencia, no solamente sarcoptes. No es que yo diga que un perro que sale negativo o a un raspado de piel, ya lo demos como negativo y no demos tratamiento. Yo les invito nuevamente a que hagamos clínica. La historia clínica va a marcar mucho. Por ejemplo, si es un perro con alguna dermatopatía pruriginosa, con características de sarcoptes y vive con más perros, y los otros no tienen ningún tipo de lesión, hay que pensar en otra cosa. Y así una serie de datos bien interesantes, el reflejo topodal, por ejemplo, una serie de cosas clínicas, la cronicidad, la distribución, el tipo de lesiones, una serie de cosas, inclusive algunas agentes complicantes, hay que considerarlas y no solamente tomar el raspado como una prueba única. El raspado nos sirve como herramienta de diagnóstico básico o inclusive para confirmar, pero es un error no hacer expediente clínico orientado a un problema, en este caso dermatológico. Entonces, no es que los que sean negativos no pueden ser sarcoptes, sí tienen muchas probabilidades, ¿no? Y cada caso en particular nos dictará qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ahora nos han facilitado la vida, ¿no? Las ixosacilinas también han sido probadas para sarcoptes en perros. Y tenemos eficacias, ahí nuevamente vienen las moléculas que ya se tienen y un par de trabajos que se utilizaron para Fluralaner. La administración en días, los raspados que se hicieron en los diferentes días y los porcentajes, ¿no? Vean, por ejemplo, todos son muy similares, ¿no? Yo diría que no tengo diferencias entre uno y otro y clínicamente los hemos probado, al menos las dos moléculas que están en México, y no tenemos diferencias, ¿no? Aunque he de reiterar que hicimos algunas pruebas ya, o tenemos algunas pruebas de la combinación de Afoxolaner con medicina de oxima, y ahí sí podemos tener una diferencia inclusive con el mismo Afoxolaner. Les platico rápidamente, orgullosamente, con mi maravilloso equipo de dermatología y otros amigos, investigadores y estudiantes de licenciatura. Por cierto, muchas felicidades. Es un orgullo ver nombres aquí de alumnos que su tesis de licenciatura concluye en un artículo publicado, les diría, en la más
lustrosa revista de dermatología a nivel mundial. Pues resulta que fuimos los primeros que reportamos el uso de Floralaner para sarcoptes vía oral, ¿no? Y además perros con una infección natural. Sé que este trabajo puede ser y es muy criticado por la N, por la llamada N, 17 perros. No se preocupen, hay una manera de hacer más eficiente las N si se llama hacer estadística. Solo los que hacen estadística entienden cómo manejar o cómo dar un tratamiento estadístico para que la N no sea un problema. Les platico rápidamente, con ayuda de los dermatólogos, específicamente Alberto Martí Cordero y el doctor Porfirio Trápala, aprendimos a utilizar una escala de prurito, pues que está reportada, pero que ellos la adaptaron para un manejo clínico, y pues de tal manera que algo cualitativo lo hicimos cuantitativo para hacer investigación. Después, de la misma manera, las lesiones, ¿no? Aprendimos a conocer las lesiones, su distribución, les dimos una valoración, de tal manera que yo podía medir y comparar el número que tenían de lesiones por días de evaluación. Dimos tratamiento, como lo recomendaba la literatura, de Floralaner. Ahí están todos los perros, eran muy parecidos a este caso. Día 1, día 7, post-tratamiento. Post-tratamiento. Día 21, post-tratamiento. Día 28, post-tratamiento. Ah, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Tenemos el número de perros negativos y el número de perros positivos en cuanto a los días, ¿no? Y vean, a los 28 días teníamos un 100% de eficacia. También lo vemos con otras moléculas, ¿no? Aquí vemos la puntuación de las lesiones, que es algo que nos permitió hacer estadística y que este trabajo fuera publicable aún con una N muy poquitita. Y también vemos la escala de prurito, ¿no? Cómo iba bajando en cuanto a su puntuación o cuanto a su porcentaje de manera muy significativa. Concluimos en este trabajo, bueno, pues que la aplicación oral de Floralaner era eficaz para el tratamiento para sarna sarcóptica obtenida de manera natural en los perros, y comparándolo en la literatura con los tratamientos convencionales, teníamos mucho más ventajas, ya que aquí solamente lo medimos por pocos días, pero sabemos que en el caso del Floralaner, hasta 3 meses de tratamiento hay una protección para sarcoptes. Este es otro ectoparásito que también está publicado, que las citrosacilinas tienen una eficacia excelente contra él, que es Otodectes. Ahorita, ahí están los tratamientos que se dieron, las vías de administración, las frecuencias. Vemos los autores y vemos nuevamente los porcentajes de eficacia, ¿no? Y entonces, vean nuevamente, ¿no? En el caso de los gatos, pues, hablamos de un 100% a los 28 días post-tratamiento, pero en el de los perros, ¿no? En realidad, yo les diría, a mí no me preocuparía tanto las décimas de diferencia que hay en cuanto a los porcentajes de eficacia entre una molécula y otra. A mí me preocuparía, en cada caso, no utilizar o de manera indiscriminada la misma molécula para todos, ¿no? Creo que eso no es correcto, hay que hacer clínica, conocer algunas ventajas. Por ejemplo, hay algunos pacientes que es complicado estar dando tabletas o, en este caso, masticables, con comida, ¿no? Y tenemos algunas moléculas como el Floralaner que tienen esa ventaja. Ellos, o la literatura menciona, que tienen una absorción adecuada independientemente de la ingesta de alimento, ¿no? Las otras dos moléculas son recomendables que se den con alimento. Y esto, yo siempre les comento, hay que ir a la fisiología, ¿no? Recuerden cómo funciona la absorción de todos los nutrientes en función de esta cascada de secretagogos que tenemos, ¿no? Y acuérdense, la absorción y la digestión tiene 3 etapas, una cefálica, una gástrica y una intestinal. Si nosotros consideramos eso, cuando damos de una dieta con estas moléculas, entendemos que la absorción puede ser mayor en cada una de ellas. No solamente hemos dado las ixosacilinas a perros y gatos, como lo reporta la literatura, ¿no? Este nuevamente igual fue el primer trabajo que se publicó a nivel mundial del tratamiento de un ácaro que era caparinia en un erizo africano, y aquí lo que hicimos, o lo novedoso que hicimos, fue dar una molécula que no estaba recomendada para ellos. ¿Qué hicimos? Pues lo que nos enseñaron a hacer los de fauna, ¿no? Nos enseñaron a utilizar una escala alométrica, nos enseñaron a convertir dosis que ya estaban para mamíferos, convertirlas a una dosis para algo mucho más pequeñito. Aquí es algo interesante porque la literatura para el caso de las ixosacilinas nos habla de un peso específico a partir del cual, una edad específica a partir de la cual podemos empezar a dar ixosacilinas. Sin embargo, el reto es empezar a ver cómo modificamos esas dosis. Aquí les comento que la dosis utilizada fue de 15 miligramos por kilo. Y es padrísimo porque los erizos, como saben los que los han manejado, es difícil estarlos manipulando, ¿no? Entonces, una sola dosis fue suficiente para que este erizo manifestara un avance clínico significativo, lo cual, pues, obviamente, la novedosa de la molécula y de la especie que cada vez va más creciendo como
como animal de compañía, pues nos permitiera publicar este artículo igual en este año. Imágenes del parásito a la derecha y unas imágenes del erizo, como se presentó clínicamente. También lo hicimos con conejos, ¿no? Si bien los conejos que nosotros utilizamos eran animales destinados para producción, sabemos que cada vez más conejos se presentan a clínica y que cada vez más conejos tienen características de enfermedades zoóticas por Sporopteris cuniculi, entre otros ácaros que los pueden infestar. Aquí igual hicimos un experimento muy sencillito con este parásito. También, orgullosamente, Miguel Capulín, uno de mis colaboradores actualmente, hizo este trabajo como un trabajo de tesis y fue publicado igual en la mejor revista de dermatología. Como signos para esta enfermedad, se eligieron perros o criterios de inclusión, perdón, conejos con prurito, eritema, exudado ceruminoso, inflamación, como ven en las imágenes. Y obviamente se hicieron diagnósticos, en este caso nada más microscópicos, no fue necesario hacer otra cosa. Y nuevamente, bueno, utilizamos 15 animales. Para hacer investigación necesitamos nuestras variables, hacerlas lo más cuantitativas que se pueda para utilizar una estadística más fácil de aplicar para nosotros los clínicos. Y entonces, de acuerdo a la literatura, nosotros clasificamos las lesiones de las orejas en leves, moderadas y severas. Y entonces hicimos un análisis comparando el tipo de lesiones o la gravedad de lesiones por días, utilizando algunas herramientas estadísticas ya estandarizadas. Y el tratamiento, pues aquí lo utilizamos conforme a la literatura mencionaba, de acuerdo a la escala que nosotros utilizamos, y solamente fue una dosis vía oral. Cabe resaltar que obviamente los conejos no se la comían, teníamos que utilizar una herramienta tanto para pesar el producto, la dosis, porque no estaba hecha para los conejos, para su peso, como para administrarla vía oral. Y una vez que fuimos a evaluaciones los días 0, 14, 8, 12, 16, 20, 24 y 90 días. Encontrando como resultados que inmediatamente, bueno, al día 0 eran 30 orejas enfermas conforme pasó el tiempo. Al día 12 post-tratamiento ya teníamos un avance significativo en cuanto al porcentaje y al número de orejas infectadas. Solamente al día 12 y esto lo mantuvimos hasta los 90 días. La dosis... tenemos unas ventajas adecuadas sin estar manipulando estos animales. Cabe resaltar que estamos haciendo actualmente otros experimentos combinando algunas moléculas y hemos visto que en cuanto a los días de evaluación podemos disminuir los días de aparición de las lesiones si combinamos moléculas. Ahorita van a ver algunas imágenes. También hicimos algunas comparaciones en cuanto a las medias de lesiones y de animales o de orejas positivas. Nuevamente encontrando en las mismas tiempos, en las mismas 4 semanas, todos los pacientes negativos. Aquí les pongo alguna secuencia de las orejas. Del lado derecho está la oreja inicial al día 1 y para el día 20 la misma oreja observada de la misma metodología. Y obviamente tomando hisopados para hacer diagnósticos microscópicos. Este es el caso de uno que no era de ese experimento. Este conejo nos lo remitió uno de mis estudiantes. Hicimos tratamiento con una combinación de afoxolana y rademicina de oxima y la foto que ven al lado derecho es a los 7 días. 7 días post-tratamiento vemos ya algo muy, muy característico. Bien, pasando a otros ectoparásitos, estos son curiosos porque para estos fue inventada la molécula, ¿no? Dentro de las indicaciones de la etiqueta de la mayoría de los productos, pues para eso fue indicada esta molécula. Y entonces resulta, pues que como ya estaba muy estudiada, nosotros nos dedicamos a estudiar otros ectoparásitos que no estaban siendo estudiados, pero clínicamente vemos beneficios con esto. Miren que las pulgas son un problema, aparte de que pues nadie quiere pulgas, ¿vale? Se ha determinado de acuerdo a las guías de diagnóstico de la dermatitis atópica, a las pulgas, y les presento este cuadrito de ese artículo del 2015, a las pulgas, a las sarna sarcóptica, sarna demodécica, la Cheiletiella, que no sé si ustedes lo vean, yo en particular no he visto ningún caso de Cheiletiella, sería bueno probar estas moléculas también con estos ectoparásitos. Y entonces, aquí dentro de las enfermedades pruriginosas, pues dentro de la lista, como algunos de los diferenciales, siempre vamos a tener a las pulgas, ¿no? Entonces, pues, resulta que si tenemos una guía de diagnóstico, también tenemos una guía de tratamiento para la dermatitis atópica. Y en esa guía de tratamiento es obligatorio la utilización del control de las pulgas. Antes, ustedes recordarán, antes de las moléculas orales, teníamos moléculas tópicas, ¿no? Que nos garantizaban una eficacia con una aplicación tópica. Pero sabemos que una de las indicaciones para los perros con dermatitis atópica de baños constantes como parte de su terapia. Entonces, ahí como que se contraponía un poquito la aplicación tópica de algunas sustancias antipulgas
Y ahora tenemos la ventaja de que podemos dar un tratamiento, ya sea antibacterial, antimicótico o alguna sustancia inmersa en los shampoos que nos ayuden al mejoramiento de la piel, sin tener un efecto de pérdida del efecto del antipulgas utilizando alguna de estas moléculas. Se han hecho comparaciones igual en cuanto a la aplicación de este tipo de moléculas para pulgas, específicamente las dos pulgas más frecuentes del perro y del gato. Vemos las dosis, las frecuencias, y ahí lo que hicieron fue medir porcentajes de eficacia a las diferentes horas, ¿no? Y también por días. Vean la diferencia. La verdad, no me preocuparía, ¿no? Además, esto lo hicieron los mismos autores con las mismas metodologías. A mí no me preocuparía esos poquititos décimas de porcentaje en cuanto a la muerte, porque aquí contaban, lo hacían de una manera controlada, ¿no? Ponían una cierta cantidad de pulgas y después las contaban. No me preocuparía a mí los porcentajes de diferencia que hay, si es que existen o muy poquitos entre estas moléculas. Pero fíjense que leyendo la literatura, sí hay algunas consideraciones clínicas a tomar en cuenta. Por ejemplo, la lesiones en función de la molécula que yo utilice. Y nuevamente, aquí el determinante no es la molécula, es el paciente. Por ejemplo, cronicidad. Por ejemplo, razas. Por ejemplo, tipo de pelo. Por ejemplo, tipo de piel. Sí, ya llegué. Acá estamos. ¿Escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Bueno, yo sí te escucho. ¿Sí nos escuchamos? Sí, ¿quién se oye por ahí? Hola, acabo de entrar. Ok, nos escuchamos. Bien, perfecto. Entonces, les decía, ahora, hay algunas informaciones que ya van a empezar a salir de la combinación, por ejemplo, de afoxolán con medicina de oxima, que todavía no hay alguna otra combinación de las otras isoxacilinas de manera comercial, aunque clínicamente sí las hemos utilizado. Y aquí, por ejemplo, nos habla. ¿Sí? Perdóname, ¿es esta persona que entró, tú la invitaste? No, yo no moví nada. Ah, Cheron, pues entró un Alex, déjame lo saco. Sí, no me saquen, yo entré, estudio veterinaria. Pero... No sé qué hizo ese Alex, pero ya se coló. Es un vivillo. Bueno, pero Alex, no te voy a sacar, pero apaga tu micrófono, por favor. Listo. Listo. Gracias. Saludos, Alex. Bien. Entonces les comentaba, si bien ninguna de estas tres moléculas tiene un efecto sobre Dipilidium, el hecho de disminuir la carga ambiental de pulgas, se vio que disminuía la aparición de Dipilidium. Ustedes me dirán, bueno, Dipilidium, ¿qué? Créanme que Dipilidium se está convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Vale? Si bien en los humanos se ha dicho que Dipilidium es una enfermedad autolimitante, lo que dice la literatura actual no es cierto. Entonces tengan mucho cuidado con Dipilidium, habría que pensar siempre en un tratamiento para pulgas cuando den tratamiento con Dipilidium, y estas moléculas nos ayudan mucho. Si bien este es el primer reporte que hay, pues seguramente están trabajando en hacer estudios de este tipo con otro tipo de moléculas, no solamente con la afoxolaner. Pero otra de las ventajas que tiene utilizar afoxolaner más milnovicina es que no solamente tenemos un control sobre los ectoparásitos. También van incluidos todos aquellos los individuos que tengan susceptibilidad para la milnovicina de oxima. Ojo, no hablamos de recetas ni de tratamientos. Aquí ponen el ejemplo de un endoparásito. Pero yo les diría, para el control de los endoparásitos, consideren por favor el ciclo biológico del individuo y sobre todo la edad de los pacientes. ¿Qué es lo que he visto? Dan una molécula de combinación de isoxacilina con alguna, como por ejemplo milnovicina de oxima, y piensan que el control de los endoparásitos funciona igual que los ectoparásitos, y no. Aquí tenemos una mala concepción y he visto ya bastantes errores clínicos en algunos colegas. Si yo conozco el ciclo biológico de los parásitos y a mí me dice la literatura que en este caso la combinación de afoxolaner y milnovicina es cada mes, si ustedes quieren controlar un enteroparásito, nemátodo, aplicando esta fórmula cada mes, nunca lo van a lograr. Ahí tienen que pensar, cada cuándo yo tengo que estar administrando un fármaco que vaya contra enteroparásitos, indistintamente de que esté libre de ectoparásitos. Por favor, hagamos clínica. Bien, este video es muy bonito. Pero les voy platicando, es de una persona que yo admiro mucho, el doctor Luis Tinoco Gracia, está en el norte, es un mexicano, les diría con todo respeto, súper fregón, y en el sentido de que sabe mucho de las garrapatas,
pero sabe más del problema social que generan las garrapatas. Él es feliz yendo a las comunidades a enseñar cómo hacer nosotros los humanos para no morir por culpa de las enfermedades que transmiten las garrapatas. He de decirles que cuando yo estudié aquí en la Ciudad de México, ver garrapatas nos asombraba y nos la pasábamos de alumno en alumno para conocerlas, y los que no teníamos contacto con zonas endémicas de garrapatas, era una sorpresa verlo. Hoy quiero decirles que en mi hospital, y seguramente en muchos otros más, las garrapatas cada vez son parte de lo que vemos en los perros. Todavía la gente no tiene conciencia de que estas garrapatas transmiten enfermedades, enfermedades que son mortales. Por ejemplo, vean este. Si este bien no es un paper, no es un artículo de revista indexada, es una noticia que a mí me causa dolo, me causa tristeza. Me causa ver cómo una persona joven muere por una enfermedad transmitida por garrapatas. Y me causa más ver cómo toda la sociedad, y me incluyo a los veterinarios, nos estamos convirtiendo en algo insensible ante un problema que es devastador. Hay gente pionera en México, tanto en el norte como en el sur, como en el centro del país, que está haciendo cosas muy buenas con las garrapatas. Yo los invito, colegas, si ustedes no están empapados de las enfermedades transmitidas por vectores, hoy en día la educación continua, como son en este caso los webinars, diplomados o la accesibilidad que tenemos a las informaciones, nos documentemos y empecemos a educar a la población sobre el control de las garrapatas. Independientemente del laboratorio, independientemente de la molécula, yo creo que el uso adecuado y el conocimiento adecuado de estas moléculas va a ser una excelente herramienta frente a este problema de salud pública a nivel mundial. Cambio climático tampoco lo metemos, no sé, valdría la pena empezar a organizar pláticas de cambio climático versus enfermedades transmitidas por vectores que tengan que ver con perros, para que se espanten un poquito, para que vean hasta dónde están llegando las garrapatas, ¿no? Son unos seres biológicamente increíbles, ¿no? Son seres que tienen en su ADN características que no las tiene ningún otro individuo vivo. No se sabe ese ADN a quién pertenece. Cuando sacan las secuencias y las comparan en algunas bases de datos, no hay nada vivo reportado hasta ahorita que comparte esas secuencias. Pues eso nos quiere decir que evolutivamente están mucho más adelantadas. Y entonces entendemos por qué estos individuos en pocas generaciones generan resistencia. Seguro pronto hablaremos de resistencia a estas y otras moléculas cuando no hacemos bien nuestro trabajo, cuando no asesoramos bien, cuando no hacemos clínica, cuando no nos consideramos médicos y no vendedores. Bien, resumo nuevamente. Vean aquí, en este cuadrito, puse algunas de las principales garrapatas donde se han trabajado a nivel mundial. No tenemos todavía ningún reporte de México. Valdría la pena aquellos garrapatólogos empezar a trabajar en esto. Pero aquí pongo las principales garrapatas de orden público y quizás transmisoras de las enfermedades más importantes. Pongo la dosis de los fármacos que se utilizaron y en este caso son una tabla nada más de Fibra Liner, las horas de medición y los porcentajes de eficacia. Obsérvenlos, por favor, porque hay siempre una pregunta. ¿Qué pasa con tratamiento de isoxacilinas versus transmisión de enfermedades transmitidas por garrapatas? ¿Sale? Nuevamente invitarlos. ¿Cuánto tiempo necesita una garrapata para poder succionar y transmitir algún estadio infeccioso de estas enfermedades? Entonces veremos que si es cierto, solamente pocas de las enfermedades alcanzan a ser eliminadas o no transmitidas de las garrapatas en función de estos porcentajes en cuanto a las horas. Yo les diría que el porcentaje de infección de perros, personas y otros animales se disminuye cuando nosotros disminuimos la cantidad poblacional de garrapatas. Es bien sencillo, si una garrapata transmite enfermedad a un individuo, pero ese individuo inocula o transmite a la garrapata Fibra Liner o cualquier otra molécula, esa garrapata ya no va a enfermar a otro individuo, incluido una persona, ¿no? Esa dinámica la hemos aprendido y funciona bastante bien. Idealmente es que pues, no tuviéramos este problema de transmisión de enfermedades por garrapatas, pero estas moléculas, junto con otras cuestiones de educación ambiental y yo diría hasta culturales, pueden disminuir este problema. Aquí está otra molécula que es el Soralaner, igual algunas de las garrapatas que van a coincidir siempre porque son las de orden más importante. Ahí vienen las dosis, el recuento o conteo de las garrapatas en cuanto a hora y los porcentajes de eficacia. Yo les diría exactamente lo mismo. No tengo tanta preocupación en cuanto a los porcentajes de eficacia, ¿no? Si tengo preocupación, ¿dónde vive el perro?
¿Cuál es la condición corporal del perro? ¿Cuál es la carga parasitaria del perro que tiene? ¿Cuáles son las especies de garrapata que tiene? Hoy sabemos que tenemos una necesidad, los clínicos, de conocer morfológicamente las especies de garrapata que tenemos al menos en nuestra zona o en nuestro país, porque estarán de acuerdo conmigo que vemos muchos perros que ya vienen de lejos. Nosotros tenemos perros que vienen de Veracruz, por ejemplo, o tenemos perros que de la Ciudad de México van a Veracruz, van a Cancún, van a Acapulco, van a Cuernavaca. Y entonces empiezan a mover este tipo de garrapatas, pues algunas pueden sobrevivir. Hemos visto, o se ha reportado, por ejemplo, en la Ciudad de México, en algunos parques, que estaban infestados de garrapatas, que evidentemente no eran endémicas de ahí. La población las había atraído a través de sus mascotas. También con la Foxolander se han hecho algunos estudios en cuanto a garrapatas, y nuevamente ahí vienen los porcentajes de eficacia. Reitero, nada más esta Foxolander, no hay reportes de combinación con algún otro tipo de moléculas. Bien, con eso concluyo. Espero les sirva un poquito esta aplicación de las nuevas moléculas, y no me queda más que invitarlos. Tenemos el orgullo en México el año que viene, en junio, 16 de junio, por ahí de 13 al 16 de junio, en Mérida, una hermosa ciudad, el Congreso Latinoamericano de Dermatología, donde se van a tocar todos los temas relacionados con dermatología. Evidentemente todos los ectoparásitos de interés estarán ahí en charlas, vendrán especialistas, les mencionaba mucho al doctor Luis Ferrer, pues lo vamos a tener aquí en México. Tengo el gusto de estar ahí. Vamos a dar un taller de cómo escribir, publicar y redactar un artículo científico enfocado a dermatología, ¿no? Que es parte de lo que la ciencia me ha enseñado un poquito, ¿no? De cómo hacer público lo que a diario vemos. También quiero mandar un saludo a mis colaboradores dermatólogos, que orgulloso estoy de lo que me han enseñado, el doctor Alberto Martín Cordero de Guadalajara, de VetDerm, y la doctora Gala Schechner de Centro Veterinario México. Los dos son mis mentores en la dermatología. Juntos formamos el Grupo Mexicano de Dermatología, que tratamos de hacer educación continua para los veterinarios enfocada a dermatología e investigación clínica, investigación aplicada, algo que es necesario, y como mexicanos pues es un orgullo estar haciéndolo aquí, evidentemente con el apoyo de todos ustedes. Pronto, a través de Colección Veterinaria Esquenda, estaremos dando a conocer lo que este año y el año pasado tuvimos el gusto de publicar, para que todo el mundo lo pueda utilizar y sobre todo aplicar en su clínica. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Estoy checando con mi asistente remota porque estoy solo. ¿Cómo va a ser la dinámica para la entrega del libro de autoría precisamente del médico Camilo? Está buenísimo, nada más que lo dejé en la oficina porque se los iba a enseñar aquí, a presumírselos aquí. ¿Tú tienes uno por ahí, Doc? ¿Qué? Sí, ¿me prestas un libro, Arlet? Ándale, para que lo vean. Órale, le hiciste correr. Muy bien, bueno, vamos a esperar para que el Doc nos pueda mostrar en pantalla el libro y, bueno, pues pensar en la dinámica. Ya la estamos aquí cocinando. Seguramente va a ser a través de un correo con una pregunta que les vamos a hacer. Bien, aquí está. ¿Sí lo vemos? Ahí está, exactamente. Guía parasitológica en mascotas. Bueno, si me permites, nada más agradecer a todos los autores. La verdad fue un trabajo arduo. Un enorme agradecimiento a doctor Isidro Castro Mendoza, que fue nuestro editor y nuestro guía para hacer este trabajo. Quiero mencionar que hay una lista larga, larga de colaboradores, pero quizás de los que más orgulloso me siento son de aquellos colaboradores que son estudiantes de licenciatura. Tenemos chicos de tercero o cuarto semestre de la licenciatura de veterinaria. No, tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, muy reconocida, como Luis Tinoco, como Manuel Bolio, que nos hicieron favor de aportar algo para este libro. Es un libro que clínicamente lo necesitamos. Está actualizado, trae parte de la información que les mencioné ya viene citada en este libro. Parte de las moléculas que les mencioné vienen citadas aquí para que
concierne a ello. Entonces, muchas gracias. Quien se lo gane, espero lo disfrute mucho. Perfecto, doctor. Bueno, pues ya vieron el libro y lo tenemos inclusive firmado. Entonces, pues va a ser un detalle padrísimo. Bien, doctor, pues ya están lloviendo las preguntas. ¿Estás listo? Listo. Entonces, mira, Miguel Ángel Cerda Preciado dice, Doc, ¿en erizo se recomienda cada cuándo con preventivo o solo cuando tengamos síntomas o pruebas positivo? Yo creo que en el caso de todos los tratamientos parasitarios, habrá algunas excepciones. Eso sí, de todos, yo creo que la mejor manera de saber con quién me voy a pelear es saber precisamente quién es, ¿no? Yo creo que conocer qué parásito es y conocer su ciclo biológico me permite determinar si doy un tratamiento. Quizás hablando un poquito de manera preventiva a quién se lo pueda dar, serán animales que van a zonas endémicas de enfermedades. Por ejemplo, gusano de corazón hay que dar un tratamiento preventivo. Por ejemplo, pulgas para aquellos perros que tienen dermatitis atópica, es obligatorio un tratamiento preventivo. No quiero que las pulgas desencadenen un proceso pulviginoso. Pero en el caso de los erizos, para específicamente el parásito que presentamos y algunos otros que pueden padecer, yo creo que el tratamiento es en función del diagnóstico. Lo mismo pasaría para sarcoptes, para demodex. Como vimos en las tablas, tenemos diferencias en cuanto a la administración de las isoxacilinas dependiendo del ectoparásito que sea. Ahora bien, creo que quizás sarcoptes será uno de los más complicados de diagnosticar a través de un raspado. Los demás, en el caso del erizo, cuando tienen este tipo de ectoparásitos, tomas una muestra y encuentras millones de ellos, no es tan complicado hacerlo. Sarcoptes creo que sí se nos podría complicar y demanda un poquito de más de trabajo diagnóstico. Pero en el caso de los erizos, créeme que si lo tienen, lo vas a encontrar problema. Y solamente así instalaríamos un tratamiento. Reitero, este tratamiento lo hicimos nosotros enfocado al conocimiento de la patología, del funcionamiento de la isoxacilina y utilizando una escala alométrica. Si ustedes buscan dosis para este tipo de especies, no hay, apenas estamos. Gracias, doctor. Carlos Malacara pregunta, ¿por qué la variación del afloxalaner cada 14 días si según es cada 28? Bien, hay varios reportes que nos hablan, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Las indicaciones que se dan para las isoxacilinas, las primeras que se dieron, digamos, las etiquetas que salieron en todas las isoxacilinas, casi para garrapatas, ¿no? Entonces ahí venía la dosis por kilogramo y la frecuencia, que eran 4 o 12 semanas, ¿no? Dependiendo de la isoxacilina que se eligiera. Lo que hemos visto clínicamente es que Demodex se comporta, o la demodicosis se comporta de una manera diferente. Y tiene que ver con aspectos de edad de los individuos, tiene que ver con el tipo de lesiones, con la cronicidad de las lesiones. Se van a encontrar con casos que una sola dosis de, ya sea de afoxolaner, que es la que tenemos ahora en México, o afoxolaner combinado con medicina de oxima, es suficiente para tener pruebas negativas a parásitos o a demodex a los 28 días y no aparición de nuevas lesiones. Y podríamos decir que una sola aplicación es suficiente. Los estudios que presenté, ese fue el primero que hicieron para demodicosis generalizada en perros, y vieron que a las 14 días, si no se administraba el afoxolaner, empezaban a tener nuevas manifestaciones o encontraban en los raspados especímenes vivos, que ese era su marcador para seguir dando la isoxacilina. Lo reitero, ustedes saben que la manifestación clínica de la demodicosis depende mucho de cada individuo, pues lo mismo pasa con el tratamiento. Estamos tratando nosotros ahorita de ver en un estudio que estamos haciendo ya aquí en México con la ayuda de muchos médicos y por Grupo Mexicano de Dermatología, precisamente comparando eso, ¿no? Estamos viendo algunas características clínicas de raza y de otra serie de variables para poder ver en qué casos una sola dosis es suficiente. Pero aquí es más sencillito, porque si yo tengo un paciente con demodicosis, idealmente es verlo a los 14 días, a los 28 días, y hacer una muestra microscópica para ver si encuentro no parásitos, y eso determinaría si estoy en posibilidad de dar otra dosis. Pero no solamente pasa para afoxolaner, nos hemos dado cuenta que en el caso del afloxolaner, y si tenemos una demodicosis generalizada en algunos pacientes y nos esperamos a las 12 semanas,
vemos o nuevas lesiones o parásitos vivos. Entonces, se ha recomendado la aplicación de Fluralaner a las 8 semanas en demodicosis generalizadas para algunos pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, ya mi asistente ya me dio la dinámica para regalar el libro. Ok. Nuestra asistente nos está diciendo que no, que más al final. Entonces, sigo con las preguntas, doctor. Sí, claro. Óscar Palacios dice, buena noche, doctor. Excelente charla. Tengo varias preguntas. 1. ¿Hay datos de toxicidad producida por el uso frecuente de estos fármacos? ¿La quieres contestar y luego te digo la 2? Sí. Fíjate que esa es una pregunta interesante que hacemos todos y hoy en día con las redes sociales tiende a veces conflictuarse una opinión, ¿no? Yo soy muy de irse a la literatura e irse a la investigación porque, pues, obviamente mi formación hacia allá me lleva y es como yo puedo respaldar, ¿no? Los que no hacemos la cuestión de la investigación, nos queda un poquito la duda de cómo es este proceso, ¿no? Todo lo que ustedes vean publicado pasaron por pares académicos, ¿no? Gente que es elegida por las revistas de manera imparcial y, pues, que valida lo que las personas investigan y publican. Aunque también puede haber fraudes y demás, sí es cierto, ¿no? Pero en la gran mayoría creo que no sucede así. Si ustedes revisan un poquito la cantidad de fármaco que necesitan para ser tóxicos, teratogénicos o cualquiera, una de las cosas que no queremos en los fármacos, son muy elevadas. Son hasta 100 veces más y no se han reportado efectos de esa naturaleza. Vamos a tener casos de perros que con dosis elevadas, ¿no? Nos ha tocado ver algunos perros que se equivocan del tamaño de la tableta, ¿no? Que ya es mucho decir porque ahora nos la facilitan, ¿no? Hay diversidad en todas las moléculas que les he platicado en cuanto a la dosificación por tamaño de los perros. Y eso tiene que ver mucho con susceptibilidad de los individuos, ¿no? Así como cada individuo es diferente en cuestiones de absorción y distribución del fármaco por historia clínica, enfermedad, metabolismo y muchas cosas bien interesantes, ¿no? Que se tienen que contemplar. Cuando se hacen este tipo de estudios, pues sabemos que lo que recomienda el laboratorio, lo que estudia el laboratorio es lo que regularmente va a suceder. Pueden tener casos atípicos, sí, no solamente con isoxilinas, con cualquier cosa que ustedes le den, pueden tener un caso atípico de tener una reacción medicamentosa o un efecto adverso no deseado. ¿Qué dice la literatura? Bueno, que podemos tener efectos, sí, neurológicos o sí, gastroentéricos. En mi experiencia, tampoco he hecho estudios de toxicidad, me he basado en lo que dice la literatura, no me animaría a repetir algo que no creo necesario y que clínicamente tampoco he visto, es que se necesitan dosis muy elevadas, ¿no? Y pues si alguien por ahí tiene algún caso, pues lo podemos platicar tratando de hacerlo como integral, ¿no? De toda la historia clínica del paciente, que sí sería algo muy interesante. Entonces, hasta ahorita yo no tengo reportes bibliográficos sustentados de toxicidades con las dosis recomendadas. Gracias, doctor. Y la pregunta número 2 del mismo Óscar Palacios es, ¿se puede evitar el contagio de enfermedades rickettsiales usando estos fármacos en un paciente sano que llegara a tener contacto con garrapatas que poseen esta enfermedad? Pues a mí me gustaría decirte que sí, pero la única manera de evitarlo al 100% es que la garrapata no tenga contacto con el perro. Y pues para que se muera con una isoxilina, llámese la que se llame, necesito que succione sangre, porque a través de la sangre es donde va el fármaco, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es si corremos riesgo, sí. Va a haber algunas enfermedades que por el tiempo necesario entre la pulga y el perro, que va más allá de 6-8 horas, esas sí se pueden evitar, ¿no? Pero específicamente de las la que me pregunta, digamos, la que me está causando problemas, se ha visto que no, ¿no? El tiempo que tarda en hacer efecto el fármaco es suficiente para que un porcentaje de perros puedan ser infectados. Gracias, doctor. Carlos Malacara dice, buenas noches, no alcancé a ver si el afloxalaner se puede usar en gatos. Yo creo que la respuesta de los gatos es más bien en función de los gatos. Yo en particular no he visto efectos en gatos con ninguna de las isoxilinas.
más que el único problema pues, es que se la coma el gato, ¿no? Que tengamos la posibilidad de... Hasta ahorita no hay reportes de toxicidad. Sí cambian las dosis para todos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, para los perros, reportes de 25 miligramos de fluoralanes y para gatos de 28 miligramos por kilogramo. Y he visto otros reportes de hasta 35 miligramos por kilogramo. Nada más si ahí había que checar lo de la dosis. Pero hasta ahorita no está recomendado quizás porque no tenemos una presentación ad hoc como ya existe de otra ixosacilina. Gracias, doctor. MRM Galer pregunta, bueno, primero dice, felicidades médico, ¿cuáles son los costos del tratamiento con fluralaner y soralaner? Soralaner no tenemos en México, pronto llegará, pero todavía no lo tenemos, entonces no tenemos costos. Y esa pregunta, no sé, es interesante, ¿no? Me gustan ese tipo de preguntas, ¿no? Porque para mí es más caro lo que yo hago clínicamente que lo que yo vendo de moléculas, ¿vale? O sea, yo cobro más cara la consulta, las pruebas dermatológicas, que lo que les pueda vender de ese producto. Entonces, creo que, reitero, vamos a vender clínica, que es la que mejor se vende y, tristemente, la que menos competencia tiene. Gracias, doctor. Diana Montaño dice, buenas noches. ¿Qué método es efectivo para controlar y erradicar las garrapatas en una casa o ambiente? Bien, qué pregunta tan interesante. Yo creo que erradicar va a estar bien complicado. Depende, ¿dónde está la casa? Esa es una pregunta básica, ¿no? Sabemos que si hablamos nada más nosotros de medicina, de perros y gatos y otras mascotas, el papel que juega el ecosistema que nosotros tenemos alrededor creo que es el más importante. Si nosotros hablamos de una casa en la Ciudad de México y dependiendo de qué zona de la Ciudad de México, si estamos cerca de Xochimilco, si estamos en Coyoacán, si estamos en Satélite, en la Roma, en Narvarte, habría que ubicarnos, ¿no? Tan solo en lugares donde hay parques, hay cosas, animales que nosotros no podemos controlar. A mí se me hace muy interesante, por ejemplo, siempre que ando en los parques, quisiera agarrar ardillas y ver cómo andan de endo y ectoparásitos, ver qué papel juegan, ¿no? Bien, bien interesante. Quisiera ver el papel que juegan las palomas que, pues, tristemente se han convertido en plagas y que devastan hasta monumentos, ¿no? Por la forma en como ellos tienen su biología. Entonces, dicho sea de paso, las garrapatas no están peleadas con los reptiles, no están peleadas con las aves, tampoco las ixosacilinas. Ya hay estudios con aves y con reptiles. Esa pregunta es interesante, ¿no? Y yo creo que valdría la pena tomar ese tema, así tal cual lo pone la doctora, creo que era una doctora, que le da la felicito por la pregunta. Para este tipo de parásitos como las garrapatas, las pulgas o los enteroparásitos, pensemos en varias cosas, ¿no? Y hay para mí una clave bien interesante que se nos olvida, pero que es básica en medicina. La triada ecológica. Dígame cómo es el ambiente, dígame cómo es el hospedadero y dígame cómo es el agente, ¿no? ¿De qué garrapata estamos hablando? ¿En qué ambiente estamos hablando? Tanto un micro como macroambiente. Y ese tipo de cosas las necesitamos empezar a enlistar para saber cuál va a ser la mejor estrategia que yo voy a determinar. No sé si vieron algunos reportes, que la verdad tampoco sé si son ciertos, que donde murieron algunas personas o familias fueron y quemaron la casa. Bueno, si las garrapatas fueran in situ de la casa, se acabó el problema, pero les aseguro que pues, no solamente están en la casa, ¿no? Están en todo el ambiente donde esa casa fue quemada. Entonces, ¿han visto las campañas, por ejemplo, que se lanzan cuando hay dengue y ese tipo de enfermedades? Algo así tenemos que empezar a hacer, ¿no? Tenemos que empezar a hacer cercos sanitarios. Leyendo un poquito acerca de estos controles, por ejemplo, he visto reportes de unas ciudades donde el problema es grave, cambiado, ¿no? El tipo de ropa, el tipo de tela, el tipo de color que puedes utilizar para poder identificar este tipo de... va cambiando, ¿no? Ir haciendo los que no estamos acostumbrados a convivir con ellos, ¿no? Entonces, espero no quedarme muy corto en la respuesta. Creo que es amplísimo lo que les puedo comentar acerca del control de este y otros individuos. Y por último comento, hay un término que me gusta para los parásitos y su control. Tenencia responsable de las mascotas. Estos problemas se van a exacerbar con deficiencias nutricionales, con falta de contacto propietario, perro o cualquier mascota y veterinario. Si eso lo empezamos a manejar, muy interesante. Mis alumnos me hacen burla, pero yo se lo digo a la gente. Si no puedes tener y mantener un perro, cómprate uno de peluche, ¿no? Y hay que empezarles a enseñar a las personas que un perro es una responsabilidad que cuesta dinero. Gracias. Gracias, doctor. MBZ Gerardo Enrique pregunta, nada más comenta que el libro está excelente. Gracias, Gerardo.
Vic, muchas gracias. Vic Manusik dice, entonces el uso de estos medicamentos como medicina preventiva sería acorde a el historial clínico y cantidad de ectoparásitos. No te escuché la pregunta, se cortó. No te preocupes. Entonces, ¿el uso de estos medicamentos como medicina preventiva sería acorde al historial clínico y cantidad de ectoparásitos? No te escuché, perdóname, no te escuché la pregunta. Se cortó. Ok, ¿ahí cómo me oyes? ¿Mejor? Sí, bien, sí. Ok, va de nuevo. Dice, entonces, ¿el uso de estos medicamentos como medicina preventiva sería acorde a el historial clínico y cantidad de ectoparásitos? No. A ver, si yo doy una molécula de cualquiera de estas y tengo una pulga, se va a morir. Si yo doy una de estas, cualquiera molécula, y tengo 1,000 pulgas en un perro, se van a morir. No es por la carga parasitaria, ¿no? La vida media de ellos pues, va a ser funcional independientemente. Por ejemplo, si les ponemos, se me ocurre para las pulgas, hoy acabamos con las pulgas de ese perro y todas las pulgas que en este periodo, dependiendo del tiempo de duración de la molécula, lleguen, piquen al perro, se van a morir, ¿no? Indistintamente de las que lleguen, no, digamos, no se va a terminar el producto que tiene el perro, eso no va a pasar, no va a bajar su vida media en función del metabolismo del perro y de cómo está hecha la molécula. Pero no pasa lo mismo con Demodex, puedo tener una lesión o ser generalizada o focalizada y no va a pasar nada, ¿no? Se van a morir todos los, o la gran cantidad de Demodex, ¿no? Como manera preventiva, lo único que tienen que cuidar es no dejar ventanas abiertas, ¿no? Para la gente es muy fácil que tú le digas, lo vemos mucho para los de dermatitis atópica. Su perro tiene que tener constantemente una aplicación para las pulgas. Por cierto, valdría la pena que Skenda por ahí pudiera trabajar en algo que a los dueños les sirva de recordatorio, una app o alguna cosa vinculada a alguno de los software, donde le manden un aviso al dueño, ¿sabes qué? Tocan las pulgas, así como le tocan las vacunas. Los de dermatitis atópica hay que recordarles que el 28, el 30, el 40 de cada mes hay que poner su aplicación, ¿no? Porque eso sí va a tener un efecto, ¿no? Si a los perros con dermatitis atópica a las personas se les hace fácil de, pues lo dejo para la quincena, ¿no? Y resulta que hoy es primero o dos de mes, pues ese tiempo ya se queda abierto, ¿no? Y el estímulo pruriginoso de la pulga sí puede causar un problema, ¿no? Ahí sí. Pero la recomendación es, sea como de manera preventiva o terapéutica, el tratamiento seguirlo en función de la vida media del producto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Y por cierto, sí, nuestro software sí tiene ese tipo de recordatorios. Diego Guzmán Méndez dice, ¿qué pasa con la doramectina? ¿Por qué no puso su modo y dosis de aplicación? Esa pregunta está bonita. Si te interesa, Doc, yo te mando el paper completo. El asunto es que la plática ahora era hora de ixosacilinas, ¿no? Entonces, por eso no he hablado mucho de doramectina. Yo lo utilicé en muchos pacientes y con excelentes resultados, ¿no? Y no solo yo, pues obviamente lo aprendí de los dermatólogos, ¿no? Hoy en día, las ventajas que tiene una sola administración de estos fármacos vía oral y no semanal, como la que se ha recomendado de doramectina, pues esa es la razón del por cual este tratamiento se ha dejado, pues si no de utilizar, se ha restringido para algunos casos específicos. Pronto igual saldrá un paper, que no soy autor de él, pero conozco que va a salir, del doctor Alberto Martín Cordero en cuanto a su experiencia de doramectina. Prontito, ya está aceptado y prontito lo verán publicado y ahí tendremos mucha más información. Pero esa es la razón de por qué no hablamos ni de doramectina, ni de selamectina, ni de vermectina, ni de ninguna otra de las moléculas que podamos utilizar para ectoparásitos, ¿no? O algún otro fármaco diferente a ellos. Como espinosad, por ejemplo, que es excelente para las pulgas, pero que no es una ixosacilina. Gracias, doctor. Mónica LC dice, ¿hay algún problema con administrar cada 3 meses fluralaner? Pasa que hay personas que dicen que su médico se lo receta cada 3 meses. Bueno, ¿qué quiero yo hacer con fluralaner? ¿No? ¿Qué enfermedad tengo yo? ¿Qué zona de riesgo puedo tener yo? ¿No? O sea, yo creo que lo que dicen las etiquetas de los productos, a alguien no se le ocurrió. Si ustedes rastrean un poquito, no puse nada de esa información. Están publicados los estudios de cada molécula en cuanto a su seguridad, en cuanto a su farmacodinamia y en cuanto a su farmacocinética. O sea, no están inventadas y no son cuestiones comerciales. De verdad funcionan de esa manera, ¿no? Si el laboratorio te dice que tienes garantizado 12 semanas y yo tengo un problema clínico que resolver,
pues no lo tengo que hacer a más semanas de las indicadas, ¿no? O sea, eso es como cuando siempre me preguntan, ¿y qué pasa si parto una pastilla? Bueno, ¿para qué la partes? Si ya te hizo el gran favor el laboratorio de venderte pastillas, pues con unos rangos mucho más pequeños que lo que antes teníamos de todos los fármacos, ¿para qué la partimos, no? O sea, no le veía mucho caso jugarle eso. Tampoco con las revaloraciones de lo que ya está escrito, ¿no? Si nos dicen que dura 12 semanas, créanme, y lo pueden hacer hoy con todas las ventajas que ya tenemos en la red, subirse a la red y buscar un artículo de la cinética de este fármaco, y van a ver cómo lo hacen de una manera, pues ya estandarizada para todos los fármacos. Entonces, no pasa nada. Ahora, ¿qué sucede con los perros que llevan 10 años con floral? No sé, pues todavía no hay perros de esa edad, no sabemos, ¿no? En teoría no tiene que pasar nada, pero todavía no sabemos. No hemos llegado a ese tiempo de administración para poderlo medir. Gracias. Gracias, doctor. Alejandro Mancilla, para tratamiento de demodecosis, ¿qué considera empezar con ivermectina oral o directamente con fluralanel? Muchas gracias. Hola, mira, esta pregunta es interesante, ¿no? Estamos hablando de perro de qué edad, de qué peso, de qué raza, de qué cronicidad, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones tiene? Estamos hablando de una demodecosis que tiene algún complicante, tienes alguna bacteria, tienes malacesia, ya es preoriginoso, no es preoriginoso, o sea, una serie de cosas bien interesantes, ¿no? Reitero, hagamos clínica. Yo en particular ya no estoy usando la ivermectina, estoy procurando dejarla para todo, porque pues ustedes sabrán que la ivermectina como tal, como nos la vendían o como nos la venden en México, ha sido prohibida en algunos países, ¿no? Por algunos efectos ambientales que se fueron demostrados. Seguro va a pasar con otras moléculas, pero al menos la ivermectina ya ha demostrado. Entonces hemos dejado de utilizar ivermectina como lo utilizábamos hace 2 años, por ejemplo. Y ahora mi pelea está entre utilizar 3 de las cosas que ya puedo utilizar para Demodex. Utilizo Fluralaner, utilizo Afoxolaner con mi medicina de oxina. Y la respuesta me la está dando mi paciente. ¿Sale? Yo ya sé que si combino una isosacilina con milvenicina de oxima, por la sinergia que estos generan, la disminución de la carga parasitaria en la piel en menos días es menor. Pero también sé que la combinación de afoxolaner con milvenicina de oxima o afoxolaner solito dura menos días, que dura más la de fluralaner. Yo tengo pacientes que se inician con afoxolaner más milvenicina de oxima y en determinado momento se les cambia a fluralaner y viceversa, porque el que me lo dice es mi paciente, ¿no? Llevamos un registro de las lesiones y de los raspados y eso es lo que me va dictando. O sea, no tenemos aquí en mi hospital privado una sola línea de medicamentos. Utilizamos al menos las 3 que actualmente tenemos en el mercado. ¿Vale? Entonces yo ya dejé de utilizar las ivermectinas para Demodex, porque también el tratamiento indicado para ivermectina para Demodex es oral, de 200 a 300 microgramos por día, más fácil una tableta y nos ha resuelto muchos de los problemas. Claro, hacemos clínica. ¿Requiere antibiótico o no? ¿Qué dicen las pruebas de laboratorio? ¿Requiere baños con algún antiséptico o no? ¿No? ¿Requiero controlar malacesia de manera tópica o de manera sistémica? Entonces empiezo a buscar con qué fármacos puede tener interacción las 6-cosacilinas. Al menos de los que utilizamos de dermatología, no pasa nada. Otra ventaja de las 6-cosacilinas es que esos problemas que teníamos de perros que eran susceptibles a alguna abamectina, pues aquí no lo tenemos. Se los pueden dar sin ningún problema. Entonces no utilizo ya ivermectina. Gracias. Gracias, doctor. Alberto Aguilera dice, ¿hay razas más susceptibles? ¿Hay algún estudio? No tenemos susceptibilidad por razas, ¿no? Habría que seguir trabajando en eso, pero hasta ahorita ni con razas ni sin razas no tenemos susceptibilidad, ¿no? No tengo tampoco datos. Estamos, les comento, haciendo investigación afortunadamente en México y pues la variable raza, si la estamos considerando, pues veamos en nuestros análisis qué sucede, pero hasta ahorita no tenemos, ¿no? Hay unas complicaciones en cuanto a razas que tienen que ver con características de la piel y pelo, para algunas complicaciones de la demodicosis, de la sarna sarcóptica o demás, pero en general para las moléculas, no. No tenemos susceptibilidad, así como lo teníamos con la ivermectina. Aquí no sucede eso. Todas las razas que estaban como contraindicada la ivermectina, aquí la pueden dar sin ningún problema. Gracias, doctor. Voy a saltarme algunas preguntas que están repetidas, de Denise Chávez, de Alfonso Morales, de Carlos Malacara.
Y vamos con Merialita Pacheco dice, ¿con qué otros medicamentos o sustancias está contraindicado el uso de estas moléculas? Al menos para las indicaciones clínicas que tenemos, con ninguna. No tenemos interacción con ninguna, no pasa absolutamente nada. Gracias, doctor. Víctor Villalpando, ¿cuáles serían los efectos adversos? Bueno, hay efectos adversos, ¿me ayudas? Hay efectos adversos reportados en la literatura, gastroentéricos, por ejemplo, y neurológicos, ¿no? Como ataxia y demás, pero yo la verdad no he visto ninguno, al menos con las dosis indicadas, ¿no? Vómitos, diarreas, no he visto yo significativamente en todos los casos que hemos tenido, que a decir verdad, en este año hemos tenido muchísimos porque nos hemos apoyado en los clínicos para que nos ayuden a hacer algunas investigaciones. Y dentro de las observaciones que hacemos, pues están las cuestiones adversas que podemos tener y no las hemos visto, aunque sí están reportadas en la literatura, ¿no? Pero yo no las he visto de manera frecuente. Uno o dos casos de cachorritos que la verdad es que les tocaba la dosis más chiquita y le dieron una tableta más grandota. Sí vimos algunas cuestiones de ataxia y demás, pero pasajeras, sin ningún tratamiento, los perros regresaron a un estadio clínico normal. Gracias, doctor. Edward Vladimir Fernández dice, hola, buenas noches, doctor. ¿Con NexGard se podría controlar Demodex en cualquier etapa? Sí, con cualquiera de las ciclosalinas, con cualquiera. ¿Vieron las tablitas? Con cualquiera. No se preocupen, todas funcionan de maravilla. Aquí la única cuestión va a ser ¿qué raza es mi perro? ¿Qué edad tiene mi perro? ¿Cuánto pesa mi perro? ¿Qué tan crónico es mi perro? Y otra cosa interesante, ¿no? ¿Qué tan cooperador es mi dueño, no? No sé si les ha tocado en dermatología perros que han visitado 18 veterinarios y quieren una respuesta súper rápido. Entonces ahí puedo elegir una molécula que quizás no me dure mucho tiempo, pero que actúe lo más rápido posible, ¿no? Esa sería una de las ventajas que yo vería, ¿no? Entonces, hagamos clínica, ¿vale? Pero sí, desde luego, cualquiera que tú elijas para demodicosis te van a dar excelentes resultados. Y si eso le combinas a través de tus pruebas de laboratorio o pruebas básicas de dermatología, a ver si hay algún complicante y también haces una sinergia de tratamientos con estas isoxacilinas y otros productos, pues la te ve muy bien. Yo he hecho tristemente algunas cosas por investigación donde las variables de las cuestiones complicantes no las he considerado y nos ha ido muy bien, ¿no? Y ahora si lo hacemos con las complicantes nos va a ir mucho mejor. Gracias, doctor. Carlos Malacara hace una pregunta muy interesante. Pregunta que ¿dónde puede comprar tu libro? Mi libro, ah, qué bonita pregunta, Carlos. Mira, el libro, los dueños de la distribución es Seambet. En Facebook, en cualquier red, encuentras a Seambet. Tú les mandas una información de que lo necesitas y ellos te hacen un envío a toda la República sin ningún problema del libro. Y si no, pues me contactas y vemos la manera de hacértelo llegar. O ponte usado, ahorita aquí es que anda, va a regalar uno. Dicho, no dije mi correo, ¿podemos decir mi correo? Es claro, mbzcamilo@yahoo.com.mx. Ahí podemos atender cualquier pregunta. Mi celular es 5528-464385. Gracias, doctor. Bueno, les repetimos el correo, mbzcamilo@yahoo.com.mx. Continúo con las preguntas. Nicole Delgado. Ah, pero Carlos Malacara, ponte atento, porque efectivamente te puedes ganar el libro firmado y toda la cosa. Nicole Delgado dice, buenas noches, ¿se puede usar alguna isoxazolina junto con Apoquel durante un tratamiento dermatológico? Sí, claro que sí, cualquiera se puede utilizar. Bueno, no tengo experiencia con todas las que han llegado, pero seguramente la vamos a tener sin ningún problema. No está contraindicado para nada. Yo te diría, muchos pacientes, hicimos algunas pruebas nosotros con isoxacilinas y moléculas antipruriginosas de esta nueva generación para sarcoptes, y les va de maravilla, la verdad que les va de maravilla. Bueno, anteriormente yo utilizaba ivermectina y siempre ponía algún esteroide para minimizar el prurito, ahora lo hacemos con esa molécula y la verdad es que le va de maravilla. ¿Por qué les va de maravilla? Lo puedes combinar con cualquiera de las isoxacilinas. Ojo, Apoquel y cualquier otro producto tiene indicaciones precisas. No hacen magia los productos, son la cereza del pastel y el pastel se llama clínica.
Luego decimos, es que Apoquel no funciona, porque tengo un perro que no se le quitó el prurito. Bueno, es que no hiciste lo adecuado, no tienes el diagnóstico adecuado. Nos han llegado casos aquí de perros con tratamiento de Apoquel porque tenían dermatitis atópica y suspendían el Apoquel y seguía el prurito, y el prurito y el prurito, pues resulta que era sarcoptes, ¿no? Entonces, primero hago clínica y después hago tratamiento, pero respondiendo a tu pregunta, los puedes combinar y te van a traer beneficios maravillosos. Recuerden que en dermatología muchas de las lesiones son secundarias al traumatismo de los perros por el prurito. Si tú das un antipirurítico como Apoquel que funciona de maravilla, no tendríamos ningún problema. Hay una revista muy buena mexicana de un buen amigo mío, Fernando Martínez Cornejo, que se llama Remevet. Este año la sacó impresa y en la primera revista que tuvimos el gusto de trabajar con él, hay todo un escrito completito de Apoquel donde podemos ver con qué lo puedo combinar, para qué lo puedo utilizar, y funciona de maravilla, sin ningún problema. Y si lo combinas con esto, te trae muchas ventajas, ¿no? Lo utilizamos, no nada más Apoquel, también otras moléculas pruriginosas se pueden utilizar con las ixosacilinas y no pasa nada. También antibióticos, también antimicóticos, también antisépticos y no pasa absolutamente nada. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y por ahí le mandamos también un fuerte abrazo a Luis Fernando Martínez. Amiguísimo del alma. Sí, buen amigo también de acá, del equipo de Skenda. Perfecto. Oscar Palacios dice, muchas gracias por su respuesta, doctor. Estaría interesante realizar estudios de administración de estos fármacos y realizar medición de metabolitos para evaluar toxicidad hepática y renal. Bueno, esto más bien es un comentario. Es un comentario muy bonito. Fíjate, yo tengo dos intenciones con estas moléculas y con otros antiparasitarios. No tengo en México con quién, y ustedes saben, pues adelante lo hacemos, medir niveles plasmáticos. Yo me guío mucho, en el caso de los animales mamíferos pequeñitos, y aves o reptiles, por dosis alométricas, ¿no? Que si a alguien le interesa, me manda un correito y les mando cómo lo calculo yo, o la cita de cómo lo calculo yo. Pero sería interesante, ¿no? Si yo hago mi escala alométrica, después medir niveles plasmáticos del fármaco en sangre, y después medir metabolismo o funcionamiento renal y funcionamiento hepático y hemático, sería padrísimo. He hecho algunas cosas, no de manera como yo quisiera, por cuestiones de factibilidad, pero los pacientes que tenemos en tratamiento para alguna dermatopatía que está indicado hacer pruebas hematológicas y químicas, no hemos encontrado alteraciones, ¿no? Y la literatura te lo dice, que va a haber, como en todo fármaco, en todo proceso metabólico y asociado a una infección, algunos cambios, pero la verdad es que dentro del rango de lo que podemos pensar como unos focos rojos para una hepatopatía, no los hay, ¿no? Pero sí, muy buen comentario, y pues si alguien está interesado, pues con mucho gusto va a medir niveles plasmáticos, que sería un dato bien interesante. Gracias, doctor. Les recordamos que las preguntas las tomamos de YouTube y de Facebook. Obviamente entran muchísimas preguntas y intentaremos leer la mayoría de ellas. Hazlo con Roger dice, ¿hay alguna experiencia en otras especies como iguanas? Sí, fíjate que tengo el orgullo de decirte que les he dado de estas moléculas desde los borregos, cerdos, ratones, iguanas, aves. De hecho, ya hay una molécula especialmente para aves, que es Floraves, tiene una molécula diseñada para aves de postura sobre todo, que las formas de acá son terribles. He tenido el gusto de darse a iguanas, he tenido el gusto pues de poderlo hacer en pitón, por ejemplo, ¿no? En serpientes, y pues básicamente todo lo que tiene ectoparásitos, y leemos que no tienen alguna contraindicación metabólica en cuanto al mecanismo de acción de estas moléculas, aunque no se conoce en ellos cómo va a actuar, lo hemos utilizado y no hemos tenido ninguna interacción, y hemos tenido resultados favorables en todas las especies, ¿no? En todas las que tienen ectoparásitos lo hemos estado utilizando. En unas pues no nos alcanza el dinero, como los caballos o las vacas, pero pues, los chiquitos como los borregos y los cerdos que están de moda de mascota, lo hemos utilizado con excelentes resultados. Vamos a por ahí a empezar a tener interacción con algunos animales no convencionales, y pues les estaremos platicando qué sucede. Trabajar con todos los mexicanos y no mexicanos que les interese trabajar con ectoparásitos, sin ningún problema. Bueno, también enteroparásitos, pero hoy se trata de ectoparásitos, ¿no? Los mexicanos somos bien curiosos, somos, yo diría, un poquito envidiosos, pero hay que romperlo, ¿no? Yo abierto a lo que quieran, ya tienen mi correo, cualquier duda, con todo gusto se las estaremos atendiendo o diciéndoles quién se las puede atender. Gracias. Gracias, doctor. Alejandro Mancilla dice, para demodecosis generalizada juvenil, ¿considera
iniciar tratamiento con ivermectina o directamente con fluralanel? Muchas gracias. Ya no utilizo ivermectina, yo me voy directito con estas moléculas, ¿vale? No he tenido oportunidad de hacerlo con animales pequeñitos, menores a 2 kilos, 2 kilos y medio, la verdad es que me han tocado más con mayor peso. Lo que he planeado hacer, y no lo tengo todavía porque no tengo pacientes de ese peso, es utilizar lo que hago con pequeños mamíferos, escala alométrica y modificar la dosis, nada más. Pero pues ahora que tengamos algunos casos, les compartimos. Gracias, doctor. Pepe Espinosa, ¿pueden combinarse isoxazolinas con fipronil para el tratamiento de ectoparásitos y qué resultados tendría? Sí se puede, no hay ninguna contraindicación, pero yo no le veo el chiste. La verdad es que no le veo absolutamente ningún chiste, ninguna ventaja, ¿no? No tengo cabida de momentos. Si alguien tiene experiencia, pues con todo gusto la compartimos. Pero no le veo, la verdad, ¿no? Yo utilizo estas moléculas de manera muy segura. Utilizo, sí, el fipronil para algunas cosas, pero pues no lo utilizo para este tipo de combinaciones. No le veo ningún sentido. Sería como utilizar dos cosas para la misma finalidad sin ninguna ventaja, ¿no? Entonces no se las veo. Quizás hay algunas presentaciones que nos pueden servir como repelentes o como aspersores y demás, ¿no? Quizás nos pueden ayudar, pero en sí, para un problema clínico como los que platicamos ahorita, no le veo yo ningún sentido, pero sí, si lo quieren hacer y tienen la necesidad, no pasa absolutamente nada. Gracias, doctor. Ricardo Acosta, de las isoxazolinas, ¿cuál tiene un efecto más rápido? ¿Cuál tiene un efecto más rápido? Bueno, esa pregunta es interesante, ¿no? El efecto más rápido depende de muchas cosas. Lo que dice la literatura es que la subida plasmática o los niveles plasmáticos van a depender de muchas cosas. Yo no me animaría a ponerle un efecto más rápido en cuanto a la utilización de las isoxazolinas, porque va a derivar de cada paciente, ¿no? Y lo que yo veo en un paciente no lo puedo replicar en otro. Cuando hacemos clínica. Cuando hacemos investigación, obviamente los criterios de inclusión y de exclusión pues son diferentes, ¿no? Por ahí presentamos algunas tablitas del efecto en cuanto a horas, y hay mucha más información que obviamente por tiempo no se presenta, donde vemos que sí hay diferencias inclusive contra la patología que tengamos, ¿no? Entonces, seamos un poquito aventureros y empecemos a hacerlo nosotros en la clínica, ¿no? Empecemos a tratar pacientes con una molécula y con otra molécula, empecemos a ver qué necesita mi paciente y en función de eso empezar a discernir cuál es la que puede tener un mejor efecto, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, de los que más lata me han dado, sarcopsidomodex, ¿no? He visto que algunos perros con la combinación de fármacos o solanel con milovencina funciona mucho más rápido, ¿no? Y te sorprendes, ¿no? He visto otros pacientes con policosis, con una gran cantidad de pulgas, cuando les das, por ejemplo, fluralaner, y en pocas horas ya no hay, ¿no? Entonces, va a depender de muchas cosas, ¿no? Yo les diría, piensen un poquito en la fisiología digestiva, ¿no? Pacientes con un tracto digestivo, con un tránsito digestivo más rápido, la absorción puede ser menor, ¿no? Entonces, ya ahí estaremos jugando un poquito en cuestiones clínicas. Hablando de metabólicamente en modelos biológicos, yo creo que la diferencia tampoco es importante entre una y otra molécula. ¿Vale? Gracias, doctor. Gustavo Luna. Doctor, una pregunta. ¿Las agarpas se debería coordinar con la Secretaría de Salud para que sea de reporte obligatorio la presencia de garrapatas? Bueno, yo creo que las agarpas debería ponerse en coordinación con todo el mundo, ¿no? Es triste y pues, es un tema complicado y diferente que no quisiera tocar en este momento. Pero yo les diría que parte de lo que más causa daño en salud pública es lo que se deja de hacer por quien lo debe hacer, por quien cobra por hacerlo y por quien entorpece lo que los que sí quieren hacer no lo están haciendo. Entonces, pues yo creo que deberíamos de tener, si bien ahora con este tipo de cuestiones como lo que estamos haciendo ahorita con Skenda y que me dice que tenemos muchas facilidades de modificar los software, también debemos empezar a tener una comunicación entre hospitales veterinarios para empezar a generar mapas de cercos sanitarios, mapas de incidencias o prevalencias o frecuencias de enfermedades, ¿no? Eso también lo tenemos que hacer. Tenemos que empezar a compartir información y ver qué enfermedades son las más prevalentes. Y dentro de ellas, las garrapatas, la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, no nada más por garrapatas.
Las especies de garrapatas están rondando por nuestros alrededores. Eso sería padrísimo que lo pudiéramos hacer, ¿no? Yo sé que hay interés de algunos laboratorios para empezarlo a hacer. Y pues, pues que Skenda tiene las herramientas tecnológicas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, creo que esa garpa debe de jugar a favor de y no en contra de. Entonces, sí, creo, estoy completamente de acuerdo con el comentario. Esta y otras enfermedades deberían ser de reporte obligatorio y sobre todo de seguimiento. No sé si alguno de ustedes ha tenido la osadía de querer reportar una enfermedad de reporte obligatorio y acaban diciendo, por favor, yo no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Gracias. Gracias, gracias, doctor. Pepe Espinosa, razas de perros susceptibles. Bueno, esta ya también la habíamos. No hay. Para estas moléculas. ¿Mande? Para estas moléculas no hay. Sí, exacto. Bueno, te leo la pregunta de todas maneras. Dice: ¿razas de perros susceptibles a alguna reacción anafiláctica a las isoxazolinas? No, no hay tampoco, aunque la pueden tener, a cualquier. Yo siempre les pongo el ejemplo propio, ¿no? Para que se rían un poquito de mí, ¿no? Mi única alergia es contra el nopal, imagínate, ¿no? Bien mexicanote, pero alérgico al nopal, ¿no? Entonces, así sucede, ¿no? La anafilaxia es otro asunto diferente y cualquier cosa que pueda ingerir nuestro paciente, incluida las isoxacilinas o algún vehículo de estas, puede generar anafilaxia, ¿no? Y pues ahí no hay otra hasta que nos toque. Pero razas susceptibles, no, hasta ahorita yo no tengo reportes de lo que he podido leer. Gracias, doctor. Mari Carmen Santos, buenas noches. ¿Usted eliminaría la ivermectina en base a los estudios clínicos que se vean en un paciente o en base a la resistencia por zona? Bueno, yo creo que yo en particular la eliminaría por las ventajas que al menos para esto que hemos platicado me han dejado estas moléculas, ¿no? Y también para enteroparásitos he tenido otras alternativas a diferencia de ivermectina, ¿no? Haciendo estudios, recientemente publicamos uno, la verdad, bastante acertado en Dead Parasitology de combinaciones de algunas moléculas nuevas versus la ivermectina y tuvimos mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que la ivermectina, por dos razones, por cuestiones, diría yo, biológicas o ecológicas, ya va de salida, y porque también hicimos cosas indebidas con ella, ¿no? A mí me enseñaron que todos se desparasitan con ivermectina a la misma dosis, a la misma frecuencia, y todos, hablo de todos, ¿eh? No sé si en humanos, pero al menos en todos los domésticos se manejó igual, ¿no? Y los parásitos siempre van un paso adelante de nosotros, y siempre van un paso adelante de nosotros, y evolutivamente, pues por el papel que tienen ellos en la evolución, pueden ir más adelantados que nosotros, ¿no? Y creo que ellos ya entendieron, como lo que nunca hemos entendido nosotros bien, qué es y para qué es la ivermectina. Esa es la razón por la cual yo en particular, y no es receta ni es invitación, la ivermectina, pues la he dejado de consumir, la he dejado de administrar, pues quizás nos falta un poquito de información para poderlo aconsejar, pero los invito a que revisen impactos ambientales. Me van a decir que con otras moléculas ahí sí también hay, ¿no? Y hay que seguirlo estudiando y hay que ser conscientes de eso. Entonces yo creo que sí también está reportada la ivermectina. Presentamos hoy un caso de Sarcoptes, imagínense, ¿no? Y 2011, ¿no? Si ahorita buscamos más casos, seguramente los vamos a encontrar. Entonces, esa es una de las razones por la cual yo en particular he dejado de utilizar ivermectina. Gracias, doctor. Alejandro Ojeda dice que creo que también ya la habías contestado en otra pregunta, pero de todas maneras te la leo. ¿Efectos adversos que se pueden presentar y cuál sería el manejo médico que se requerirá? Sí, ¿verdad? Ya está. Está básicamente neurológicos y gastroentéricos y son sintomáticos, ¿no? Lo que sí, un antiemético y demás tipo de cosas, pero nada en particular, ¿no? No hay unas sustancias, digamos, antagonistas de esto, no existen, solamente son tratamientos sintomáticos. En realidad, yo busqué y he buscado, porque esa pregunta es reiterada en todos lados, y más por algunos casos que por ahí surgieron, todos los pacientes que sean con historia clínica de ser epilépticos, cualquier cosa que pueda alterar o interactuar con el sistema nervioso hasta estrés, les puede desencadenar un evento epiléptico convulsivo, ¿no? Entonces, por ahí se empezaron a asociar algunas cuestiones de convulsiones con el uso de isoxacilinas, pero le puede pasar con cualquier fármaco, ¿no? Entonces, reitero, historia clínica, anamnesis y diagnósticos acertados nos pueden ayudar mucho a poder diferenciar entre una interacción medicamentosa, una reacción anafiláctica o una situación que tenga que ver con el uso de algún fármaco. Gracias, doctor. Mauricio Arredondo dice: hola, doctor, excelente plática. ¿Han utilizado estas moléculas en animales de consumo humano?
Felicidades, Mauricio. Es nuestro nuevo académico. Ingresa a la academia. Qué felicidad haber sido su profesor por allá por la bonita ciudad de Querétaro. Mira, sí, sí y no. Porque no tenemos, o hasta donde yo sé, no tenemos estudios que tengan que ver con tiempos de retiro, ¿no? Que es lo que tendríamos que ver para consumo. Sí funciona para niveles de consumo. No se recomiendan hasta que se tengan ese tipo de pruebas, porque al fin y al cabo, pues, puede repercutir en el humano. Por ahí hay experiencias empíricas solamente de algunos aventurados propietarios o, no sé, loquillos que consumieron este tipo de fármacos y no les pasó nada. En teoría no nos debe pasar nada, pero tampoco está diseñado para que estemos consumiendo nosotros, ¿no? Entonces, de esa misma razón, pues, sí funcionan, sí los he utilizado y he tenido que dejar animales sin consumirlos, pues, yo te diría, llevo año y medio con algunos ovinos. No es recomendable hasta que se tengan los estudios de seguridad, y eso es bien importante no estarlo haciendo. Las mascotas, pues evidentemente no son para consumo y hemos estado trabajando con ellas. Pero pues funciona. Sé que personas se los han dado, o colegas se los han dado a bovinos en fases experimentales y funcionan bien, pero pues necesitamos toda esa validación que hace rato nos comentaba, ¿no? Concentraciones en hígado y demás, cosas que se hacen como protocolos de seguridad para consumo humano, que todavía no hay hasta donde yo sé. Gracias, doctor. Margarita Aleida Santos, para los ácaros de las orejas del conejo, ¿se puede combinar afloxacilantro con alguna piretrina? Sí, se puede, vuelvo a lo mismo, pero no lo necesitamos. Ustedes vieron los estudios de lo que hicimos nosotros y de lo que ya tenemos con afoxolaner y fluralaner, que es lo que hay aquí en México, les va muy bien. O sea, 4 o 8 días ya tienes orejas sanas, ¿no? Una semana tienes orejas sanas. No veo la necesidad de poner algún piretroide, ¿no? Y mi pregunta, pues, sería, ¿qué es lo que estamos buscando, no? Quizás los piretroides o algún otro tipo de sustancias los puedo utilizar como un control ambiental, y eso sí podría ser, pero dentro del espécimen yo no le vería mucho caso, ¿no? Aprender a manejar al conejo, hace poquitito nos hablaban de todas las cuestiones de dosificaciones y de manejo de los conejos aquí mismo en Skenda. Entonces yo no le vería mucho chiste arriba del conejo ponerle dos cosas, pero quizás este tipo de moléculas para el ambiente funcionaría muy bien. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con la dinámica para algún afortunado para poder regalar el libro del médico Camilo. Vamos a hacerlo antes de los comentarios finales. Y les platico la dinámica. Es muy sencilla y muy simple. Esta pregunta es para los fans de nuestro webinar, del webinar de Skenda. Y tendrán que mandar la respuesta, fíjense bien, manden la respuesta a informes@skenda.com.mx. Repito, informes@skenda.com.mx con su nombre. Y por favor, díganos los últimos cuatro ponentes de los últimos cuatro webinars. Pueden contar, obviamente, el webinar del día de hoy. Entonces, pues tengo a mi asistente remota al pendiente del correo. Repito, mandar correo a informes@skenda.com.mx con su nombre y los ponentes de los últimos cuatro webinars. ¿Qué te dijo Pablo Arley? Sí, voy a poner la pregunta, la voy a poner en YouTube. El ganador será tomado de los correos recibidos al correo antes mencionado. Lo recibimos y les daremos el nombre del ganador y también lo vamos a publicar en Facebook. Ok, entonces, de hecho, fue idea de Camilo, esto de los ponentes y nos gustó. Cerraba mis ideas de tienda, ¿eh? Sí. Bueno, pero no hay no hay derechos de autor ahí. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a estar al pendiente del correo para darlo a conocer en unos momentos más. Y mientras tanto, pues vámonos con nuestro invitado a preguntarle más bien.
Comentarios finales, doctor. Pues más comentarios finales, yo les agradezco mucho. Créanme que para mí es una experiencia muy padre estar compartiendo con ustedes, verse en la obligación de aprender, ¿no? Para poder platicar con ustedes. Tener la oportunidad de combinar la investigación con la clínica, con la docencia, es, créanme, algo maravilloso, algo que hace muchos años era complicado, algo que hace muchos años no te volteaban a ver, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una experiencia muy padre en el Hospital de Pequeñas Peces de la UNAM, ¿no? Cuando yo decidí hacer maestría en vez de hacer las cosas que la gente de mi generación ya hacía, pues era toda una envidia, ¿no? Y al cabo del tiempo ahora encontrarnos y ver caminos muy, 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 muy parecidos y muy necesarios, créanme que es padrísimo, ¿no? Tener el orgullo de formar gente, ¿no? Mauricio Arredondo y muchos otros más que les podría mencionar, que hoy tienen una vida, tienen una familia, tienen un futuro, siguen los caminos de lo que uno les enseñó, es un orgullo, ¿no? Hay muchos de mis colegas nacionales y extranjeros que tienen una calidad impresionante y que yo les digo, carajo, ¿qué legado nos vas a dejar si cuando te mueras te vas a llevar todo en la cabeza? Tampoco estamos acostumbrados a escribir, ¿no? A publicar, ¿no? Parece difícil, ¿no? Parece complicado y lo es, ¿no? Pero hay que empezar a hacerlo. Somos una nación que publica poco, ¿no? Si bien Peña Nieto dice que leemos poco, pues imagínense cuánto publicamos. Pero más sin embargo, si ustedes empiezan a ver las caras de los mexicanos y la forma de trabajar, es impresionante lo que sabe. Yo me quedo sorprendido de la habilidad que tienen mis colegas, ¿no? Entonces, poco a poco hemos estado buscando, reclutando gente que quiera escribir, ¿no? Recientemente fui a Guadalajara a hacer alguna plática académica y tengo un muy buen amigo allá y lo invité. Tenemos en puerta un próximo libro para el año que viene y le dije, oye, pues, tú puedes ser parte de ese libro y de verdad casi se convulsiona, ¿no? Lo puede hacer y él es un clínico, no es académico, es un clínico. Pero es un clínico que genera información, ¿no? Es amante de los parásitos, tiene una colección impresionante de parásitos. Entonces, creo que gente como él en todas las áreas hay, gente de, les llamo yo, de la vieja guardia, que en su cabeza tienen un montón de experiencia. Hay que empezarlos a invitar y a sacarlos quizás de la zona de confort y empezar a escribir. Créanme que escribir es una manera muy padre de conocer y de aprender. Esquenda, bueno, pues hoy tenemos más comunicación con ustedes. Yo creo que esta misma retroalimentación entre lo que creemos que se puede hacer y si bien tienen formas de recordar fechas, ahora quizás había que incentivar, ¿no? Ver la manera de incentivar para que este tipo de controles ya controlados o estratégicos funcionen mejor. Ojalá y no se pierda esta tradición de hacer webinars gratuitos, libres, estudiantes, que yo espero que por ahí me estén escuchando los míos, estén atentos, ¿no? Es muy padre, es muy padre. Créanme que cuando uno hace esto, me empiezan a llover correos, mensajes de ayuda, de retroalimentación. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esquenda es una herramienta de unión gremial padrísima. Yo encantado de colaborar con ustedes y de aportar lo poquito que podamos. Desde que muchas gracias a mis colegas, ojalá les sirva. Si hay alguna duda, la primera recomendación es no pregunten, lean, ¿no? Es lo más padre de aprender es leer. Lo segundo, pues, buscar a alguien que tenga un poquitito más de experiencia para que nos pueda guiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos encanta tenerte con nosotros y al auditorio más, porque, bueno, tuvimos casa llena, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo en nombre del equipo de Esquenda y de Conexión Veterinaria. Y bueno, pues ya tenemos algunas respuestas. Chan, 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 chan. Creo que hice algo. ¿Mandé? Puse algo, ¿se ve? Ah, sí, mira, ahí está tu correo y tu celular. Sí, está bien, si esa era la intención, sí, está ahí tu correo y el celular. Lo pongo por si no lo anotaron rápidamente y ahorita lo quitamos, ¿te parece? Ok, yo te hubiera aconsejado no poner tu celular, pero bueno, ya lo pusiste. Porque esto lo ve muchísima gente. No te parece ser un número comercial. Ah, bueno, ok. Ok, ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador. Vamos a
Vamos a decir, bueno, antes de decir el nombre del ganador, efectivamente vamos a repetir el correo del médico Camilo, mbzcamilo@yahoo.com.mx, para pues por ahí lo pueden contactar, pueden revisar casos y demás. Ok. A ver, denme un segunditito. Ya, perdón. Ok, tenemos ganador. Es importante comentarles que hubo muchas respuestas muy cercanas, pero omiten o cambian ponentes. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir por el más, por el certero. La respuesta correcta, les platico, es en orden cronológico. Tuvimos a Enrique Yarto, tuvimos a Luis Tinoco, precisamente, tuvimos a César Flores y el día de hoy a Camilo Romero. Entonces, bueno, esa es la respuesta correcta. Enrique Yarto, Luis Tinoco, César Flores y Camilo Romero. Y el ganador, bueno, en este caso la ganadora, la respuesta exacta fue proporcionada por la doctora Verónica Uribe, a quien le daremos el proceso para la entrega de su libro. Muchas felicidades a la doctora Verónica Uribe. ¿Qué te pareció, doctor, la dinámica? Excelente, excelente, excelente. Todo lo que se puede hacer para unir veterinarios es padrísimo, ¿no? Y Esquenda, reitero, es una herramienta ideal para hacerlo. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Camilo, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos acompañado y compartido tus conocimientos. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta allá, hasta... Estás ahorita en tu clínica, ¿verdad? Sí, en mi clínica, no estoy en el lejano Amecameca. Muy bien, pues un abrazo hasta allá, hasta tu clínica, doctor. Y bueno, pues nos vamos a estar en contacto, ¿no? Te agradezco mucho, mucho, mucho. No quisiera dejar de pasar la oportunidad para agradecerte de manera personal. Ya tuvimos la oportunidad de conversar y de pensar en algunos proyectos en bien de la profesión. Te lo agradezco mucho. Muchas felicidades a mis alumnos que se desvelaron, que seguramente están por acá. Y pues a todo mundo, amigos, familiares, colegas, que reitero, es un capital social increíble el que he logrado hacer en esta bonita profesión. Y un saludo muy especial a mi sobrina Naomi, que me reclama que no la saludo. Ella está ya en Altamira, Tamaulipas. Muchos saludos a mi familia, a mis queridísimos sobrinos, amigos, colegas, hijos, ahijados, conocidos y de todo. Muchas felicidades a todos, todos, todos. Muchas gracias. Es una felicidad poder compartir con ustedes. Muchos saludos. Muy bien, doctor. Pues un saludote a Naomi hasta allá, hasta Tamaulipas. Vamos gracias. A dar por concluido este webinar. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno.